Amén. Mis amados hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura y compartiendo los mensajes de nuestro profeta Elías. Y vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por habernos permitido acercarnos una vez más a su palabra. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por una oportunidad más que tú nos brindas, oh Padre, en este mundo, en este espacio llamado tiempo, Señor, que esto va a terminar en cualquier momento, Señor, porque tu promesa, tu profecía, todo se ha cumplido a través de tu palabra, Padre. Conocemos porque tú enviaste el último mensaje para el mundo, Señor, ese fue Apocalipsis 17. Mensaje que ha quedado almacenado, así como tú lo ordenaste al profeta Elías, Señor, para una novia gloriosa, al final, personas con percepción profética que lo captarán estas cosas, Señor. Entonces nos encontramos con esta realidad, Señor. Apocalipsis 10, 8 al 11 entrando en escena, Padre amado. Entonces queremos continuar compartiendo con los hermanos y hermanas y amigos, Señor, que estarán escuchando, porque tú dijiste en la Biblia que bienaventurado el que escucha, Señor, porque de ellos vendrá el reino de Dios. Entonces queremos continuar lecturando estos gloriosos mensajes que hemos preparado para esta tarde, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con un tema que ya hemos iniciado el día de ayer. Esto se trata de la revelación de los siete sellos. Hemos iniciado ya con el primer tema que dice Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. Entonces, en esta tarde vamos a continuar a partir de los párrafos 103. Dice: un segundito, vamos a preparar bien este formato.
Bien, continuamos. Párrafo 103 dice, pero ahora estamos en otra cosa. Estamos en la palabra. Ven, así que quedémonos con eso. Estamos en la enseñanza. Y se pueden imaginar la tensión en la cual me encuentro, porque si yo enseño algo errado, tendré que dar cuenta por eso. Ven, y por consiguiente no puedo tomar lo que otra persona diga. Yo debo, sino que tiene que ser inspirado. Y yo creo que los siete ángeles que retienen estos siete truenos lo concederán. Ven. 104. Ahora, en Isaías del capítulo 53, los primeros dos versículos, quiero hacerles esta pregunta. 105 el párrafo. Ahora, esto no tiene nada que ver con los siete sellos, solamente es un mensaje, porque sabía que tenía que tener el culto dedicatorio y no podía entrar en aquello porque no tendría suficiente tiempo. Pero pensé que para un culto dedicatorio, un memorial para esta iglesia, o más bien un servicio de dedicación, luego no habría suficiente tiempo para entrar en lo que deseaba decir con respecto a la apertura de este libro. Pero eso será esta noche y entonces esto es un servicio que armonizará con ello. Párrafo 106. Así que escuchen bien cada palabra. Cáptenlo. Y si lo están obteniendo de la grabación o algo, entonces quédense estrictamente con la enseñanza que está en esa cinta. No digan nada sino de lo que dice la cinta. Solo digan exactamente lo que dice la cinta. ¿Ven? Ahora, porque algunas de estas cosas próximamente entenderemos mucho con respecto a esto y el por qué ha sido malentendido. Ven y estén seguros en decir solo lo que dice la cinta. No estén diciendo otras cosas. Ven, porque no digo eso de parte mía. Es él quien lo dice. Ven. Y muchas veces la confusión empieza como cuando alguien dice, pues fulano de tal dijo que esto quiere decir aquello, etc. Pero solamente déjenlo exactamente como está. Párrafo 107. Así es como queremos la Biblia. Exactamente como la Biblia lo dice. Así lo queremos. Así de esa manera. No queremos nuestra propia interpretación. Ya está interpretada. Ahora, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 108. Leamos nuevamente con mucho cuidado. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Una pregunta. ¿Y quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En otras palabras, si han creído a nuestro anuncio, entonces el brazo del Señor ha sido revelado. Bien, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 110. Ahora también deseo leer en el libro de Evangelio San Mateo. En el capítulo 11 de San Mateo, ustedes traigan sus papeles porque constantemente estamos. Si usted no tiene grabadora, usted traiga su papel para apuntarlo. El capítulo 11 de San Mateo, los versículos 25 y 26. Bien, Jesús hablando en oración. Deseo comenzar un poco antes. Leamos los versículos 25 y 26. Creo que allí es donde anuncié porque así lo tengo marcado en la Biblia. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. 111. Capten bien esas dos escrituras. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y a quién ha sido manifestado el brazo de Jehová? Entonces Jesús dio gracias a Dios que había escondido los misterios de los ojos de los sabios y de los entendidos y los revelaría a los niños, los cuales son capaces de aprender, pues le pareció agradable a Dios hacer así. Ahora, de este texto, 112. Ahora, de esta lectura de la Biblia, tomo este texto. Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma.
Ahora, para las cintas me estoy repitiendo, entonces para las cintas, porque se está grabando. Ven, Dios ocultándose en la simplicidad, luego revelándose en la misma. Párrafo 113. Es muy extraño pensar cómo Dios hace tal cosa como esa. Dios se esconde en una cosa tan sencilla que causa que los sabios lo pasen por alto por completo. Y luego vuelve en eso. Alguna cosa sencilla en la sencillez de su manera de obrar y se revela de nuevo. Pensé que sería un texto que podamos estudiar antes de entrar en la gran enseñanza de los siete sellos. Muchos lo pasan por alto por razón de la manera en que él se revela. Ahora, los hombres tienen sus propias ideas de lo que Dios debe ser y de lo que Dios va a hacer. Como he dicho muchas veces, el hombre sigue siendo hombre. El hombre siempre está alabando a Dios por lo que hizo y siempre mirando a lo que Dios hará en el futuro, pero ignorando lo que Dios está haciendo. Ven, así es como lo pasan por alto. Miran hacia atrás y ven la cosa tan grande que Dios hizo, pero fallan en ver la cosa tan sencilla que utilizó para lograrlo. Ven. Luego miran hacia adelante y ven algo grande que viene, que va a suceder, y en 9 de cada 10 cosas ya está sucediendo a su alrededor, y es tan sencillo que no lo saben. Ven. 115. Un día un hombre acá en Utica, y si algunos de sus parientes están aquí hoy, sepan que yo no digo esto con malas intenciones. Él era un veterano de la guerra civil, y creo que era. No sé de cuál lado estaba. Pero creo que era del Partido del Sur. Pero él decía que era un pagano y reclamaba que no existía tal cosa como Dios. Vivía en Utica. Su nombre era Jim Dorsey. Puede ser que muchos de ustedes de aquí lo conocieron. 116. Cuando yo era jovencito, él me regalaba muchas sandías. Él tenía una siembra de sandías cerca del río. Él era muy amigo de mi papá, pero un día dijo: una de las cosas más tremendas que se le fue dicho, encontraste. Yo apenas era un muchachito en aquellos días, pero encontraste a su creencia. Eso le causó que se fuera caminando y que inclinara la cabeza y llorara. Y yo entendí que como resultado de esta experiencia, el hombre fue gloriosamente convertido a Cristo como a la edad de 85 años. 117. Un cierto día le preguntó a una niñita que venía de la escuela dominical que por qué perdía el tiempo en tales cosas. Ella le respondió que por qué creía que existía un Dios. Y el señor Dorsey le dijo: hijita, tú estás tan errada en creer tales cosas. Y dijo que la niñita se inclinó y recogió una florecita del suelo. La jaló de sus pétalos y le preguntó: señor Dorsey, ¿me puede decir usted cómo es que esta florecita vive? Allí estaba la cosa. Cuando él empezó a escudriñar, pudo haberle respondido a la niña: pues está viviendo en la tierra. Entonces las preguntas hubieron surgido: ¿y de dónde viene la tierra? ¿Cómo llegó aquí esa semilla? ¿Cómo sucedió? Y así sucesivamente hasta que él lo pudiera entender. Ven. 120. No son las cosas grandes de las cuales pensamos, sino que son las cosas sencillas en donde Dios es tan real, la simplicidad. Entonces le place a Dios revelarse y luego ocultarse. Ocultarse y luego revelarse en las cosas sencillas y pequeñas. Estas cosas le pasan por encima de la cabeza al hombre, porque si usted diría, ¿por qué haría eso un Dios justo? Es porque el hombre fue hecho en el principio para que no tratara de obrar por sí mismo. El hombre fue hecho para confiar completamente en Dios. Por eso somos figurados como corderos u ovejas. Una oveja no se puede guiar a sí misma, tiene que tener quien la guíe. Y el Espíritu Santo nos debe estar guiando a nosotros entonces. Así es hecho el hombre. 122. Y Dios hizo todas sus obras tan sencillas para que las personas sencillas las pudieran entender, pudiesen entender.
Y Dios se hace sencillo juntamente con los sencillos para así ser entendido por los sencillos. De otra manera, dijo en Isaías capítulo 35, de tal manera que los insensatos no hieran. Es tan sencillo. Amén. 123. Y sabemos que Dios es tan grande hasta que esperamos que sea algo grandioso y pasamos por alto las cosas sencillas. Tropezamos con la sencillez. Así es como fallamos en hallar a Dios. Tropezamos con la sencillez. Dios es tan sencillo que los sabios de este día y también de los días pasados lo pasan por alto por una distancia incalculable, porque en su inteligencia saben que no hay nada semejante a la grandeza de Dios. Pero en su revelación Él lo hace tan sencillo que ellos lo pasan por encima y no lo reconocen. 124. Ahora, estudien eso. Estudienlo todo. Y ustedes que están de visita, cuando regresen a los hoteles, tomen estas cosas y mediten sobre ellas. No tenemos tiempo para estudiarla detalladamente como debiera ser, pero quiero que lo hagan cuando regresen a su hotel o el hogar donde están hospedados. Reúnanse y estúdienlo. 125. Lo pasan por alto por la manera en que se revela porque Él es tan grande y sin embargo se esconde en la sencillez para así revelarse a los más pequeños. Ven, no traten de entender lo supremo porque Él está por encima de ello. Más bien escuchen la sencillez de Dios y luego lo hallarán en la manera sencilla. La sabiduría educada y pulida del mundo siempre falla en hallarlo, perdón. Ahora, yo no estoy aquí para. Ahora, yo sé que hay dos o tres maestros aquí con nosotros, y yo no estoy diciendo esto para contradecir las escuelas y la educación, y respaldar el analfabetismo. No estoy aquí para eso. Pero lo que sucede es que la gente pone tanta importancia sobre estas cosas a tal grado que aún en los seminarios están pasando por alto la mera cosa que Dios les ha puesto por delante. 127. Por eso yo no estoy en contra de los hermanos que están en las denominaciones, pero más bien estoy en contra del sistema denominacional porque trata de magnificarse a sí mismo y educar a sus ministros de tal grado que si no tienen cierta educación, son echados fuera y hasta los someten a exámenes de psiquiatras y lo demás. Yo nunca he pensado que fuera la voluntad de Dios de examinar un ministro por medio de la psiquiatría, sino examinarlo por la palabra. Así, así, así sería la manera de Dios de examinar su hombre que Él envía, que tenga la palabra. 128. Predica la palabra. Hoy día predicamos la filosofía, los credos denominacionales y tantas otras cosas y están dejando la palabra a un lado, porque según dicen, no puede ser entendida, pero sí puede ser entendida. Él lo prometió. Ahora le estamos pidiendo a Él que lo haga. Amén. 129. Ahora vamos a tomar en cuenta unos ejemplos por unos momentos. Notemos los días de Noé. En los días de Noé, Dios vio que la sabiduría mundana estaba tan grandemente enfatizada y respetada que Él mandó un mensaje sencillo por medio de una persona sencilla para mostrarle su grandeza. Ahora, sabemos que en los días de Noé, alegan que hubo una civilización tan avanzada que ni aún hoy día hemos llegado a ese nivel en nuestra civilización moderna. Y yo creo que por fin lo lograremos porque nuestro Señor dijo que, como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Él nos dio unos ejemplos. 132. Y construyeron la pirámide y el esfinge allí en Egipto. Y construyeron cosas tan gigantescas que ni tenemos el poder con qué hacerlas hoy día. Tenían un método de embalsamar que preservara el cuerpo para que se viera tan natural que permanece hasta ahora. Nosotros no podemos hacer una momia hoy. No tenemos con qué hacerlo. Tenían colores que mantenían su color tan fijo por de 4 a 5 mil años que todavía permanece su color original. Hoy no tenemos tales cosas. 133.
Y muchas grandes cosas de aquella civilización testifican de su superioridad sobre nuestra moderna civilización. Entonces pueden imaginarse cómo fue la educación y la ciencia que produjeron señales tan grandes que hasta hoy nos testifican que en verdad hubo tal civilización. ¿Qué grande civilización debió haber sido aquella? Bueno, estos memoriales como ciencia y civilización moderna y educación eran de suma importancia con la gente. Tuvo que ser así. Me imagino que difícilmente pudo haber analfabetismo entre el pueblo. Párrafo 134. Y entonces Dios, al escudriñar la gran economía de aquel día, en sus sistemas no pudo hallar el tipo de hombre que deseaba estar hasta encontrar a un elemento analfabeto. Quizás era un campesino, su nombre era Noé y era un pastor de ovejas, y le dio su mensaje para que lo predicara al pueblo. Y era tan sencillo ante la educación de ese día, al grado que la gente tropezó con la sencillez del mensaje, y sin embargo, el mensaje era ante la ciencia, radical. ¿Cómo podía caer lluvia de los cielos cuando no había lluvia allá arriba? Ven. Y el mensaje sencillo de la construcción del arca, construyendo algo donde meterse, cuando no había agua para flotar, pues él había llegado a ser un fanático y llegó a ser un lo que llamaríamos, si me perdona la expresión tan común, un pájaro raro. 135. Y casi toda la gente de Dios son pájaros raros. Lo son. Me deleito en ser uno de ellos. Ustedes saben, ellos son distintos a la tendencia moderna de la civilización y en eso son gente rara y extraña. Él dijo que su pueblo era un pueblo peculiar, raro, extraño, pero a la vez un sacerdocio espiritual, una nación real, ofreciendo sacrificios espirituales a Dios, frutos de sus labios dando alabanza a su nombre. ¡Qué pueblo! Él los tiene, amén. 136. Y noten qué cosa tan tremenda fue aquello en aquel día que un fanático viniera a la iglesia, un fanático y predicando un evangelio que supuestamente estaba muy fuerte, perdón, muy fuera de línea en cuanto a su modo de creer. Y los científicos, pues es una locura. ¿Cómo ellos podían probar científicamente que no había lluvia? Pero este sencillo pastor de ovejas creyó. Si Dios dijo que llovería, entonces lloverá. Ven. Y entonces comparemos eso con el día de hoy. Cuando alguien recibe su sanidad, dicen, eso está basado en las emociones. Yo les puedo probar científicamente que el cáncer o la sustancia o la cosa todavía está ahí. Pero para el sencillo creyente ya desapareció. Ven, porque él no está mirando a la sustancia, sino a la promesa, igual como hizo Noé. Amén, gloria a Dios. Entonces, no pueden ver, así como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Científicamente, nadie, el doctor le puede decir, pues mire esto, su hinchazón todavía está presente, el cáncer permanece, su brazo está igual de paralizado, usted está loco. 131, 41, perdón. Y recuerden, eso es el mismo espíritu que en los días de Noé dijo. No hay lluvia en los cielos, no. Nosotros podemos alcanzar hasta la luna con nuestros instrumentos y no existe nada de lluvia. Pero Dios dijo que allí habría lluvia. Amén. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Y el reposo final de la fe es la palabra de Dios. Allí es donde haya su reposo. ¿Entienden? La congregación dice amén. Su lugar de reposo está en la palabra de Dios. Párrafo 143. Allí es donde Noé reposó el asunto. Así lo dijo Dios. Y con eso se concluye el caso. Ahora, Noé, al creer tal cosa, se convirtió en un fanático. Y las personas que hoy en día creen en el bautismo del Espíritu Santo, la iglesia dice, estos son fanáticos, ellos no son nada más que un grupo de gente conmovida emocionalmente y sobrecogidos de un pánico. Pero lo que ellos no reconocen es que la palabra de Dios enseña esto, es una promesa. Y para Noé no importaba cuánto decían,
El viejo está fallando en sus facultades mentales y está errado, tanto científicamente como también en su propia mente. Pero para Noé era la palabra del Señor y con eso se quedó Noé. Y los sabios y entendidos tropezaron con la sencillez del asunto y perecieron. ¡Qué reprensión lo que es ahora para esa generación! 146. Mucha gente dice, si yo hubiera vivido allá, no, usted hubiera tomado la misma actitud, porque hoy con la misma cosa siendo reproducida, solamente que es en otra forma y tropiezan con ello igual como en aquel día. No hay duda de que en aquellos días tenían muchos predicadores, pero Noé fue inspirado por Dios y Noé podía ver más adelante y saber lo que estaba por acontecer. Y sabía que una generación tan adúltera y pecaminosa como esa, Dios no la podía dejar continuar. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy si no que mirar la misma cosa? Una Sodoma y Gomorra moderna, una gente mala y adúltera, tan pulidos en educación que tropiezan con la sencillez de la manifestación de Dios en su ser y en su palabra, mostrando su palabra. 148. No hay una persona en todo el mundo, hermana Roselia, que pueda decir que no estamos viendo con nosotros la misma palabra de Dios hecha manifiesta, la mera promesa para los últimos días, la mera luz del atardecer que habría de resplandecer. Somos una gente privilegiada al verla. Pero esto está escondido de los elementos educados. Jesús dijo a Dios el Padre, ¿te agradó? Esconderlo de ellos, aún así, Padre, lo has escondido y los dejó con su sabiduría. Párrafo 149. Vean, fue la sabiduría que puso a rodar la bola en la inmundicia del pecado allá en el principio. Porque Eva estaba buscando sabiduría cuando se encontró con Satanás y Satanás se la impartió. Bien, y sabiduría está opuesta a la palabra. No sea, no nos ha pedido que tengamos sabiduría. Se nos pide que tengamos fe en lo que ya ha sido dicho, ¿ven? Pero no hay día, hoy día los eruditos le dan una pulida tan bonita y la colocan y le dan sus interpretaciones. Siempre lo han hecho. Y están haciendo la misma cosa hoy. Está en la misma medida ahora. La gente, pero él, o mejor dicho, la gente allá lo pasó por alto, como siempre. Y lo pasa por alto hoy. Lo mismo, hacen igual. Y la razón que lo pasaron por alto es porque eran demasiado sabios para creerlo. Bien, ahora, el mensaje fue tan sencillo que los sabios eran demasiado sabios para creer la sencillez del mensaje. ¡Oh, qué cosa! Dios lo hizo tan sencillo en la verdad que los intelectuales los pasaron por alto por causa de la sencillez. Pues eso es lo que manifiesta la verdadera grandeza de Dios, porque Él siendo el más grande se puede hacer tan sencillo. Los hombres hoy día mostrando que no son de Dios, son grandes y buscan cómo hacerse más grandes y se expresan con grandes títulos como obispo mayor, doctor, santo papa y por el estilo, haciéndose algo que en verdad no son. Luego Dios siendo tan grande se hace tan sencillo. Simplicidad es grandeza. Amén. Párrafo 152. Nosotros podemos construir un avión, podemos disparar un cohete o colocar un misil en órbita y podemos hacer todas estas cosas, pero no podemos fabricar ni una sola hojita de grama. Amén. ¿Qué de eso? Pero en vez de tratar de volver y hallar el origen de esta hojita y aceptar el Dios que lo crió, estamos más bien construyendo un proyectil que llegue primero antes de que alguien más pueda construir algo semejante. Ven, en nuestras iglesias somos tan intelectuales y sabios que podemos construir un edificio que cueste $1 millón o de 10 millones y tratando de construir uno mejor que los metodistas o los bautistas, construyendo uno mejor que los presbiterianos. Y hasta los pentecostales se metieron en esta carrera infructuosa. Pero aquí está la verdad del asunto. Somos tan inteligentes y tan inamovibles en nuestras costumbres, al grado que no nos podemos humillar para reconocer el Dios que está obrando en la misioncita allá en la esquina.
Bien, correcto. Allí es donde tropezamos, en la simplicidad. Siempre lo han hecho. 154. Ahora, aquellos eran demasiado inteligentes para creer un mensaje tan sencillo. No tenía suficiente brillo para cuadrar con sus estudios científicos. No era lo suficiente genial. El mensaje no era suficiente para cuadrar con el programa educacional que tenían en aquel día. Bien, ellos habían estudiado para saber que había un Dios. Y ellos estudiaron para saber que Él era algo grande y trataron de engrandecerse juntamente con Él cuando para subir siempre hay que bajar. Ahora, ¿quién es el que sabe si el polo norte está hacia el norte o si el polo sur está al norte o el polo norte está hacia el sur o el polo sur hacia el norte? ¿Cuál es hacia arriba y cuál es hacia abajo? Estamos así colgando en el espacio. Decimos, el polo norte queda para arriba. ¿Cómo sabemos? Puede ser que el polo sur está hacia el norte. Bien. Es que no sabemos. Entonces, recordemos y esta palabra. 156. Dicen, hermano Branham, ¿cómo puede usted decir que para subir hay que bajar? Basándome en las palabras de Jesucristo. Él dijo, el que se humilla será enaltecido, pero cualquiera que se enaltece será humillado, será traído abajo. Entonces, en realidad, para subir hay que bajar y para bajar hay que subir. Como dijo aquel hermano en la ciudad de Chicago, que un hombre, un cierto ministro de una cierta organización, vino para predicar ante unos pentecostales. Tenía muy bien arreglado todas sus cosas intelectuales. Subió allí y usó palabras que los pentecostales no conocían. Y se dio cuenta que no estaba avanzando nada con esa gente pentecostal. Subió con el pecho inflado porque era el santo doctor fulano de tal. Y venía de tal o cual seminario muy famoso allí en Chicago. Y él miró y vio que los pentecostales estaban mirando el uno al otro. No sabían ni de qué estaba hablando. Él era tan sabio, tan inteligente, tan genial. Ellos no le entendían. 159. Es semejante al caso de cierto senador o en el hombre que fue derrotado en esta última elección presidencial. Tuchkov. Me lo estaba relatando cuando estaba yo predicando en la ocasión del entierro de la hermana Ford. Yo estaba predicando de la garantía de la resurrección. Tan cierto como sale el sol, así es de seguro que me levantaré. Tan cierto como en el otoño se muere la grama y las hojas se caen de los árboles, pero vuelve nuevamente. Cuando la Tierra vuelve en su órbita, tiene que volver nuevamente. Tú me dijo, Billy, agradezco ese mensaje. El hermano Neville y yo estábamos sentados en el carro. Y yo dije, tú. Él me dijo, agradezco tus mensajes. Y le dije, tú, yo no tengo ninguna educación. Él me respondió, eso es lo bueno, ven. Y él dijo que fue a ver, creo que el hombre me perdonaría, no es mi intención. Se trata de Adlai Stevenson. Ustedes saben, y dijo que lo escuchó por 15 minutos. Y el señor Stevenson es un orador muy elocuente, supuestamente. Ustedes saben, a tal grado que tú dijo, y tiene una educación de universidad. Dijo que él se quedó dormido. Dijo que a los 15 minutos se quedó dormido, escuchándolo. Dijo, con su educación universitaria, habían muy pocas palabras que yo pude entender. Eran palabras tan pulidas. Y dijo, hermano Branham, ¿usted me ha visto dormir durante alguno de sus cultos? Ven ustedes, es la sencillez de la cosa. Allí es donde encontramos a Dios. Amén. Ahora, aquellos en aquel día eran demasiado inteligentes para captar el significado de la manera sencilla en que Dios hacía las cosas. No tenía para ellos el suficiente brillo. Tiene que ser pulido, tiene que ser cromado o de otra manera lo pasan por alto. Pero el gran Jehová estaba escondido en su palabra y se dio a conocer al pueblo que creía en su palabra, al salvarlos y trayendo a cumplimiento el mensaje sencillo. Dios trajo a cumplimiento el mensaje sencillo de Noé. Noten bien. También en los días de Moisés, noten otro tiempo de liberación.
165. Cuando Dios está a punto de hacer algo para liberar a su pueblo, Dios manda un mensaje a esa gente y es algo tan sencillo como lo veremos a la apertura de estos sellos. Ese era mi propósito en predicar esto primero, pues hallaremos que la apertura de estos sellos es algo tan sencillo que los sabios lo pasan por alto a una distancia incalculable. Ven, espero que Dios me unja para eso. Ven, lo pasan por alto. Y por eso pensé que este mensaje sería muy apropiado en esta mañana para fijar una base de la simplicidad de Dios y cómo es que Dios se esconde en la simplicidad. Piénselo. Pueden partir el átomo y todas estas cosas, pero cuando llega a la cuestión de la vida, ni pueden decir de dónde viene. Dios se esconde en una sencilla hojita de grama. Pueden mandar un cohete hasta la luna y lanzar los rayos del radar, pero sin embargo, no pueden explicar la vida que existe en una hojita de grama. Correcto. Ven, eso es porque no puede ser explicado. Es tan sencillo que lo pasan por alto. Ahora, fíjense en Moisés. En aquel día cuando Dios iba a librar a los hijos de Israel, según su palabra, ¿qué hizo? Escogió a una familia sencilla, de la cual no tenemos ningún registro. Ven, sencillamente, un hijo Leví, y es todo lo que sabemos. Ven, y así que, y su esposa era una persona ordinaria, quizás uno que trabajaba con lodo, como pensaría el mundo, allá fabricando ladrillos para el enemigo. Él era apenas un ordinario esclavo en Israel, pero Dios escogió a esa familia para que de allí viniera el libertador, solamente una familia judía común. Él no escogió realeza o celebridad o algo por el estilo, ni tampoco escogió algún sacerdote. Él más bien tomó una familia común, cualquiera. Ven, la simplicidad. Luego fíjense en lo que hizo. Produjo un niño, un simple humano. Él no. Él pudo haber ordenado que los libertara el sol, si hubiera querido. Él pudo haber ordenado que los libertara el viento. Él pudo haber ordenado que los libertara un ángel. ¡Ay, aleluya! Dios puede hacer lo que Él quiere, que usted dice. Pero hermano Branham, ¿cómo sabe usted eso? Dios no se sale de su programa. Por eso sabemos que en este día la cosa tiene que ser sencilla. Ahora, Él siempre obra en la simplicidad, pero Dios, que allá en el principio pudo haber ordenado que el sol predicara el Evangelio, o que el viento predicara el Evangelio, o que algún ángel predicara el Evangelio, pero ordenó al hombre para ese propósito. Y Él nunca lo ha cambiado. Él nunca ordenó en Él. Él nunca ordenó a las denominaciones. Él nunca ordenó a grupos de hombres. Él ordenó que hombres predicaran el Evangelio, no a las máquinas, ni sistemas mecánicos, ni seres angelicales, pero ordenó al hombre. Y cuando trajo liberación a aquel pueblo, mandó un simple ser humano, nacido de una familia sencilla entre un grupo de esclavos. ¡Qué cosa! ¡Qué Dios es este! Desenvolviéndose en simplicidad. Amén. Ahora, noten. Él lo tenía entrenado con la sabiduría mundana para que así pudiera fallar. Y así mostrar que no es por sabiduría que seremos liberados. Es por la fe que somos liberados. Permitió que él obtuviera una educación tan elevada a tal grado que él podía enseñar sabiduría a los egipcios. Así era de inteligente. Dios estaba con aquella familia sencilla que quizás ni podían firmar su nombre. Y Moisés fue inscrito en las escuelas más avanzadas con tal grande educación hasta que podía enseñar sabiduría a los maestros, podía enseñar a los genios. Sí, y Dios permitió que él llegara a esa condición para así poder manifestarse él mismo en humildad para mostrar que la sabiduría no tiene nada que ver en el asunto. Y Moisés falló miserablemente en su genio. Así lo permitió para su propósito, para que fallara, y en verdad falló y hasta cayó. Y así para mostrar que no es por poder ni por fuerza,
ni por la sabiduría de Egipto, ni por la sabiduría de nuestras escuelas, ni por el poder de nuestros seminarios, ni por el número de nuestras organizaciones, ni por el poder de nuestra enseñanza sabia, sino por mi espíritu, dice Dios. Su sabiduría desvaneció y llegó a su fin cuando se encontró con Dios en la zarza que ardía. Se quitó los zapatos y se humilló y se olvidó de su sabiduría. Párrafo 173. Dios trayendo liberación tuvo que entrenarlo en sabiduría para poder permitir que cayera, para mostrar que uno no puede apoyarse en el brazo de su propio entendimiento, ni en el entendimiento de otro. Lo dejó caer para mostrar su mano. ¿Lo pueden ver? La congregación dice amén. El propósito de Dios al hacer esto era poder manifestarse a sí mismo en humildad y permitió que Moisés llegara al puesto más elevado y hasta sería el próximo faraón. Era un poderoso general. Según la historia, Moisés mismo conquistó los países vecinos y luego cuando se convirtió a la obra de Dios con todo su talento, Dios lo dejó caer de cabeza para entonces ponerle allá en el desierto y sacarle todo aquello a golpes y luego aparecerse ante Moisés en humildad y enviarlo más allá con un palo en la mano para librar al pueblo. 174. Cuando no lo pudo lograr por medio de su entretenimiento militar, ni con educación, ni con su educación científica, ni con fuerza militar, no pudo. Pero él le dio un palo chueco del desierto y con eso lo logró. Dios en la humildad, en la simplicidad. Dios estaba en el palo y en Moisés. Y mientras Moisés tenía el palo, entonces Dios lo tenía porque Dios estaba en Moisés, ¿cierto? 175. Noten, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, pero con fe sencilla. Amén. Moisés tenía un entendimiento que él habría de ser el libertador por las enseñanzas de su madre, y él se entrenó en la fuerza militar para lograrlo, pero eso falló. Ven, él tenía el entendimiento, tenía la educación, pero esas cosas no le sirvieron, así que tuvo que olvidarse de todo eso y llegar hasta lo sencillo de tomar a Dios por su palabra, y entonces él liberó a la gente. Amén. 177. ¿Cómo es que Dios libera? Por fe en su palabra. Siempre ha sido así. Podríamos mirar, si tuviéramos tiempo, todavía tenemos como 20 minutos, podemos considerar a Caín y Abel. ¿Cómo fue que Caín trató de agradar a Dios por medio de la hermosura? Y hay gente que piensa agradar a Dios con una congregación grande y finamente vestida, o por las vestimentas finas del sacerdote o el ministro, o con el coro vestido de batas finas, perdón, y tanto fingimiento, y que todo eso agrada a Dios. ¿Pueden ver de dónde vino todo eso? Caín intentó la misma cosa y edificó un altar, y sin duda lo hizo muy bonito. 180. Y el hombre era sincero. Él adoró, pensó. Con tal de que yo sea sincero, no importa lo demás, pero sí importa. Uno puede estar sinceramente errado. Noten, él edificó este altar y le colocó flores y lo arregló y le colocó frutas hermosas y pensó, seguramente un Dios tan grande y santo, limpio y hermoso aceptaría este sacrificio. Pero la cosa es que lo hizo con su propia sabiduría, lo hizo según sus propios pensamientos. Y eso es lo que es hoy. Ellos hacen estas cosas según su propia sabiduría, por su educación y la ética y cosas que han aprendido. Pero Abel, por una revelación, por fe, ofreció a Dios un sacrificio más excelente. No hubo nada de limpio en cuanto a su sacrificio, humanamente hablando. Tomó al corderito y lo amarró del cuello con una vid y lo llevó arrastrando hasta el altar. Ese cuadro no tenía nada de bonito. Lo colocó sobre el altar y le cortó el pescuezo con una piedra puntiaguda hasta que la sangre salió brotando por todos lados. Y el corderito daba balidos mientras moría, pues era una escena horrorosa a la vista, pero era una cosa sencilla. 184.
En simplicidad, él sabía que había nacido de la sangre de su madre y su padre. Nació en la sangre de su madre, por la sangre de su padre, y fue la sangre que causó la caída. Entonces era sangre que sería el remedio. Entonces él ofreció a Dios un sacrificio más excelente porque le fue revelado. Algunos de los hermanos hoy día piensan que ellos allá comieron manzanas y peras. El otro día vi una de las cosas más asombrosas en el periódico. Decía, ahora han probado que no fue una manzana lo que Eva comió. Piense que ahora reclaman, fue un albaricoque. Entonces, ¿ven de dónde viene ese espíritu? También decía que Moisés en realidad no cruzó por medio del Mar Rojo, sino que a un extremo era un cañaveral, un mar de cañas, y que él trajo a los israelitas por el mar de cañas. En un extremo del mar existe un cañaveral. Y Moisés cruzó el mar, pero cruzó un mar de cañas. Ustedes saben, una hierba alta como junco y cosas, y que por allí cruzó. ¡Qué ridículo! 187. Cuando la Biblia dice que las aguas se partieron a diestra y a siniestra, y Dios causó un gran viento oriental que separó las aguas. Ven, ven. Es que tratan de descifrar las cosas de su propio modo. Y así es como siempre han fallado y así seguirán fallando, ustedes saben, y todas estas cosas. Párrafo 189. Ahora, Caín fue la representación del hombre de hoy con mente carnal, el cual es religioso por fuera. Él quiere hacer algo por fuera, pero él asiste a la iglesia y hace muchas cosas a beneficio del edificio. Solo hay una iglesia y a esa usted no se puede unir. Estas son logias. Uno se puede unir a la logia metodista, a la logia bautista, a la logia presbiteriana, a la logia pentecostal, pero no nace en la iglesia. Pero uno nace en la iglesia. Sí, señor, ven. Todas estas cosas son logias, no son iglesias, son logias. No hay tal cosa como iglesia metodista ni iglesia pentecostal. No existe tal cosa. No, eso está todo errado, ven. Ellos, correcto, son simplemente logias a las cuales la gente se une. Pero uno nace en la iglesia del Dios viviente y ese es el cuerpo místico de Jesucristo que está formando. Amén. Pero le agradó a Dios revelar su secreto a Abel por medio de la simple fe en la sangre derramada. ¿Cómo quisiera tener suficiente tiempo para quedarnos con eso por un poco más de tiempo? Amén. 194. Sin embargo, así estaba Caín con toda su sabiduría. El hombre sabio, usted me dice, pero hermano Branham, usted dijo que él, ¿está usted tratando de mostrar a Caín como el genio educado? Lo era, era inteligente. Siga usted su descendencia y observe sus hijos. Todos fueron científicos, doctores y hombres inteligentes, todos. Pero siga la generación de Sed, era gente humilde, campesinos, agricultores, etcétera, hasta la destrucción. Pero los hijos de Caín fueron del grupo inteligente y astuto. Dicen que hasta podían procesar el cobre y fabricar metales. Eran constructores y ellos eran hombres sabios. Mientras que estos otros moraban en sus tiendas y pastoreaban sus ovejas, confiando en las promesas de Dios. ¿Ven lo que era? Sigan las genealogías y vean si no es así. ¿Ven? Ellos confiaban en las promesas de Dios. Párrafo 198. Así es como Noé fue escogido de esa clase de gente. Así es como Pablo también fue sacado de su rebaño. Así es como Juan Wesley, Martín Lutero y cuántos más. Así es como ustedes han llegado a ser lo que son hoy. Igual, humildes para creer la simple promesa de Dios. Amén, gloria a Dios. 199. Ahora, fíjense. Le agradó a Dios identificar. Ahora, Dios siempre vindicará si algo es la verdad o no. Mucha gente trata de representarse en algo en lo cual Dios no tiene nada que ver en lo absoluto. Correcto. Pero cuando usted ve que Dios viene y afirma una cosa diciendo, eso es correcto, eso es correcto, eso es correcto, entonces usted sabe que esa es la verdad. Amén. 200 del párrafo. Ahora, cuando las ofrendas estaban sobre el altar, Dios rechazó aquella concepción intelectual de Dios. Pero cuando él vio a Abel, que por fe sencilla, para creer que no era manzana ni frutas del campo,
sino que era la sangre. Por fe él creyó esto, por revelación de Dios. Dios vindicó a Adán, Abel, al aceptar su sacrificio. 201. Allí es donde nos basamos para la oración por los enfermos y las obras, otras cosas. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. 202. Ahora estamos procediendo rápidamente para terminar en los próximos 20 minutos. Noten el día de Elías. Dios escogió esconderse en una persona sencilla. Piénselo bien. Dios escogió eso. Esa fue su escogencia. Recuerden, ellos tenían rabinos, sacerdotes, tenían hombres grandes en esos días. Aún el mismo rey Acab era un judío. En aquel día él tenía grandes hombres en el país, pero Dios se escondió en un hombre sencillo, no en un erudito, ni en un hombre de renombre del mundo, como algún genio militar. No, no era alguien de nombre muy famoso. Pues no sabemos ni quiénes eran sus padres, no sabemos nada de su genealogía. Era un sencillo campesino de aquellos lugares, el cual fue criado con el propósito de ser un profeta. Dios lo tenía viviendo solitario allá en el desierto. Y lo único que sabemos es que salió de la nada y condenó por completo al sistema eclesiástico. Y saben, ustedes los que pensaron de él, ¿de cuál escuela fue graduado? ¿Con cuál de las denominaciones está él? ¿Está con los fariseos, los saduceos o con cuál de ellos? Él no pertenecía a ninguna. Pero las condenó a todas. Bien, Dios escogió hacer eso. Pero un hombre sencillo sin educación, no tenemos registro de que él haya asistido a alguna escuela. No tenemos nada referente a él. Solo que era un hombre sencillo, pero lo agradó a Dios esconderse en esa persona sencilla. Dios, allá en este hombre sencillo, escondiéndose en un ser humano. ¿Pueden captarlo? La congregación dice amén. Gloria a Dios. 206. Dios escondiéndose en un analfabeto loco, según pensaba el mundo. Porque ustedes saben, le acusaron de todo, aún de ser un brujo a Elías. Así han acusado a todos los profetas, ¿ven? Aún así acusaron a Jesucristo. Eres Belcebú, estás loco, le dijeron. Bueno, estás loco. Sí, sabemos que tienes un demonio, estás turbado de la mente, ¿ven? Entonces fue cuando les dijo que al llegar los últimos días, el hacer tal cosa sería blasfemia. Él les perdonó, pero no les sería perdonado en los últimos días. Antes tendrán que pagarlo con separación eterna. Separación eterna. Nunca serán perdonados en este siglo ni en el venidero. Pero Elías fue clasificado como un hombre loco. Pueden imaginarse parándose ante. Allí estaban todas las mujeres cortándose el cabello como los días modernos, me supongo, y pintándose la cara como Jezabel, la primera dama del país. Y los predicadores todos se habían tornado mundanos y todo. Luego, ¿qué sucedió? Por allí vino saliendo Elías, condenando toda la cosa desde Jezabel para abajo. Pensaron, pues nosotros no tenemos que escucharle, tenemos nuestros pastores. Por supuesto, no le tenían que escuchar, pero de todos modos, él era su pastor. Él era el pastor de Jezabel, ella no lo quería. Puede ser que ella tenía otro, pero este era el enviado de Dios. Ven, él era el pastor enviado de Dios para ella. Ella le odiaba, pero de todos modos, él era su pastor. No, 10. Y Elías se humilló y se quedó con lo que decía Dios, de tal manera que a Dios le agradó tomar ese mismo espíritu de Elías y prometió usarlo 3 veces más. Amén. Y así lo hizo. Amén. Seguro. Así lo hizo. Seguro. Él prometió que vendría. Y así vino. Y vino sobre Eliseo, su sucesor. Luego vino sobre Juan el Bautista y según Malaquías capítulo 4, debe estar aquí otra vez en los últimos días. Ven. Dios amó el espíritu que estaba sobre aquel campesino sencillo, sin educación, de allá en el campo y así era tan obediente a su palabra, que él podía decir, Elías, haz esto. Y enseguida Elías lo hacía. Allí Dios se escondió en tal sencillez. 214 el párrafo. Muchos decían, aquel es un loco, no tengan nada que ver con él.
y así por el estilo. Pero un cierto día, cuando él era ya viejo y su cabeza calva, su barba canosa y larga, los pocos cabellos que tenía le colgaban por el hombro, sus brazos delgados y la carne colgándose de los huesos, él vino caminando hacia Samaria con sus ojos enfocados en el cielo. Tenía un palo chueco en la mano. No era una persona muy agradable a la vista, pero tenía así, dice el Señor, para ese día. Él no comenzó a vacilar ni a tartamudear, ni a decir algo así: "Oh, grande Acab". Entró allí y dijo: "Ni aun el rocío caerá del cielo hasta que yo lo pida". ¡Aleluya! Ven, Dios había honrado su sencillez. Ahora vean, mientras permanecía en la manera sencilla y todos estaban en contra de él, todos querían acabar con él. Toda la asociación ministerial y todos los demás, correcto, querían aniquilarlo. Todos, pero en aquella sencillez, aunque nadie quería cooperar en sus campañas y cuántas cosas él tenía, todos pensaban que estaba loco. Dios allí estaba ocultando. Pero cuando llegó la hora para que madurara la simiente que había sido sembrado, Dios se manifestó a sí mismo al enviar el fuego del cielo que lamió todo el sacrificio. Dios escondiéndose en la simplicidad y luego revelándose a sí mismo nuevamente. Ven, cierto. Le agradó a Dios hacer eso. Él siempre lo ha hecho así. Sí, Señor. Ahora hallamos que Él prometió estas cosas. 218. Pero el problema hoy está en que muchos de nosotros como humanos queremos educar tanto nuestra mente en la vía del seminario y de la denominación a tal grado donde Dios no puede ni usarnos. Dios puede impulsar a un hombre para hacer algo y le da un ministerio. Y la primera cosa que usted ve es que aquel hombre empieza a poner atención a lo que otros dicen y de repente se enreda con tantas cosas. Luego Dios quita sus manos de él y lo deja solo. Ven. Luego él trata de buscar a otro hombre, alguien que lo va a hacer. Ven. Él está buscando a uno que tome su palabra, que tome la revelación divina y que no se mueva, sino que se mantenga fija en esa palabra. Así lo hace y así lo ha hecho siempre. Así que cuando el hombre llega a ser tan educado e inteligente que él trata de aplicar su propia interpretación, bueno, como dicen, el bautismo del Espíritu Santo fue para otro día. También dicen, bien, pues no es que fue para otro día, pero la verdad es que no llega como llegó en el día de Pentecostés. Nosotros recibimos del Espíritu Santo cuando creemos y toda clase de cosas como esas, ven. Y al hablar del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, ellos, que así lo enseña la Biblia, Hechos 2:38, y dicen, sí, pero el seminario dice, y fulano de tal dice, eso es hacer compromisos, ven. Dios no puede usar tal clase de persona, ven. Posiblemente Él permita que un hombre sea abatido por todo el país de esa manera y que lo echen para afuera y lo pongan en ridículo y que se mofen de Él y todo lo demás de esa manera. Pero cuando viene el verdadero reto, Dios se manifiesta y se vindica a sí mismo en la misma sencillez. Se levanta como la florecita, la semilla parece que es para. Muere y cae en la tierra. Si uno lo escarba de la tierra, encuentra una cosa podrida y parece algo horrible. Pero de allí brota la vida para reproducir otra flor. Dios en la simplicidad. Él hace la misma cosa para subir. Siempre hay que bajar. Humíllense y nunca digan, yo tengo esto y aquello. Usted no tiene nada, solo recuerden. Si tienen la gracia de Dios, sean agradecidos por ello y sean humildes, manténganse en humildad. Ahora, ya casi tengo que apurarme, viendo el reloj, no quiero retenerlos mucho tiempo porque no deseo cansarlos, nos falta mucho durante toda la semana. 2:25. Y luego hallamos que la gente llega a ser tan ilustre y educada. Ahora, deseo mostrarles el otro extremo, el otro va tan lejos del otro lado que llegan a ser fanáticos, tratando de ser religiosos. Ahora, sabemos bien que tenemos ese grupo. Ellos se van al otro extremo. Ven. En ese mismo es que difiero con este grupo de hermanos que se apartó no hace mucho del camino de la luz. Ellos no podían aceptar que se obrara tal fenómeno a menos que tuvieran su propio grupo. Así que se reunieron en el Canadá.
y se hicieron un subgrupo de gente a quienes iban a dar y a ser apóstoles y profetas unos de otros y cosas. Y la cosa se volvió nada, ¿eh? Y siempre será así. Ellos llegan a ser, ellos sí, sienten que porque son, condenan tan ásperamente las otras cosas hasta que llegan al otro extremo, ¿ven? Por un lado están los altamente intelectuales, fríos e indiferentes, que lo niegan todo, y los otros se van al otro lado. Del otro lado son los radicalmente emocionados y niegan la palabra. 229. Pero la verdadera iglesia se queda en el mero centro del camino. Ahora, si ustedes notan, ellos tienen el conocimiento bíblico de lo que Dios dijo y es suficiente espiritual para tener calor de corazón y están justo en el camino. Isaías dijo que sería así. Él dijo que habrá calzada. Isaías 35, 8 al 10. Y los preciosos y bendecidos amigos santos de la Iglesia Nazarena, un movimiento poderoso que Dios comenzó. Pero ¿a dónde llegaron? Cuando Dios comenzó a hablar en lenguas en la iglesia, ellos eran tan religiosos y tan almidonados que los llamaron del diablo. Y ve lo que sucedió con ellos. Se sentían más santos que los demás. Y entonces decíamos que todas esas cosas se echan a perder y luego mueren. Ven, eso es por el otro lado. Por un lado llegan a ser fanáticos, pero por el otro llegan a ser fríos y almidonados. Isaías dijo, habrá calzada. Y los nazarenos y muchos de los ancianos que creían en la santidad decían, la bendita calzada, gloria a Dios, estamos subiendo por la calzada. Pero recuerden, eso no fue exactamente lo que él dijo. Él dijo más bien, y habrá allí calzada y es una conjunción y camino. Y no dice que será llamada la calzada de santidad, sino el camino de santidad. Amén. Ahora, en cuanto a una calzada de santidad, la gente misma trata de hacerse santa. Y cuando la intentan, es como dije antes, es como un sería como un buitre poniéndose plumas de paloma, tratando de llegar a ser una paloma cuando su naturaleza todavía es de buitre. Sería como un cuervo poniéndose plumas de pichón o de pavo real y diciendo, miren, yo soy una ave hermosa. Ven, es una cosa manufacturada. Pero un pavo real no tiene que preocuparse si tendrá o no plumas de pavo real. La paloma no tiene que preocuparse si tendrá o no plumas de paloma mientras su naturaleza es de paloma. Ella tendrá plumas de paloma. Y vean, la gente del movimiento de la santidad empezó a decir, las mujeres tienen que mantener el cabello largo y las mangas largas y todas esas cosas, y las faldas largas, y no pueden usar anillos de matrimonio ni joyas de ningún tipo. Ven ustedes, llegó a ser una santidad de su propia justicia. Ven, esa es santidad manufacturada. Pero la verdadera iglesia del Dios viviente es, y fíjense en lo que ha sucedido con las denominaciones. Ahora todos tienen el cabello cortito, como por ejemplo las pentecostales y las demás. Y así todos están usando anillos y cosas. Fíjense en los pentecostales de años atrás, ¿cómo era que predicaban tan duro en contra de eso? Nosotros la iglesia. 237 el párrafo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Repito, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un individuo entre otros individuos que han nacido en el reino de Dios. Eso viene de adentro para afuera y es vivido automáticamente. Uno no le tiene que pedir a la oveja que produzca lana, o mejor dicho, que manufacture la lana. La oveja no tiene que manufacturar la lana. Ella dice, ahora ni mi amo quiere que yo produzca lana este año. Más vale que me ponga a hacerlo. No, lo único que tiene que hacer es permanecer siendo una abeja. Cierto, automáticamente producirá la lana. Lo hará, él la producirá, porque ya a nosotros no se nos pide que manufacturemos los frutos. Debemos simplemente producir frutos. Debemos producir el fruto. Y mientras uno es un árbol de fruto de Dios, con la palabra de Dios se vindicará a sí misma. Producirá fruto mientras la palabra mora allí. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Uno no lo manufacturará,
ni se afana para tratar de producirlo, simplemente está allí y así continúa. 240. Ahora vamos, apurándonos en estos últimos momentos que nos quedan, entonces terminaremos. Ahora, otros van al extremo de ser fanáticos. Ahora ellos se van al otro lado. Y creen que porque brincan u obtienen alguna otra sensación o emoción, hablen en lenguas, o si dan alguna profecía que resultó por ser la verdad, o cualquier otra cosa, ellos piensan que esa es la cosa, que eso es la respuesta, que ya tienen lo necesario, pero no es así. 242. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Ven, esa no es la respuesta, amigos. Esa es la razón. ¿Y qué lenguas son la evidencia? Yo creo en el hablar en lenguas, pero no la considero ser la única evidencia del Espíritu Santo. No, Señor. El fruto del Espíritu es la evidencia. Ven. Sí, ahora, vean. Esa es la razón que difiero con el movimiento de los hermanos pentecostales por causa de que ellos dicen, si alguien habla en lenguas, ya tiene el Espíritu Santo. Yo difiero. Esa no es señal que tienen el Espíritu Santo. Ven. 244. Yo he oído hasta demonios hablar en lenguas tan rápido como les es posible, tomar sangre de un cráneo humano y clamar al diablo. He visto los indios en Arizona en la danza de la lluvia, envolverse con serpientes, alzar los brazos y correr todo alrededor. Luego sale el brujo cortándose con una lanza y coloca un lápiz en el suelo y el lápiz se levanta solo y escribe en un idioma desconocido y también dar la interpretación. Ven, así que no me cuente de eso. Yo ya tengo muchos años para eso. Amén. Entonces, el fruto del Espíritu es él. Jesús dijo, por sus frutos, no por las lenguas o las emociones, pero por sus frutos los conoceréis. Ese es el fruto del Espíritu. Es Dios desenvolviéndose a sí mismo en humildad y dulzura y cada día igual. Hay algo en cuanto a un hombre que se mantiene en la palabra cada vez que él ve la palabra, la acentúa con amén, sin importarle lo que dicen los demás. Él la cree. Ven, gloria a Dios. 147. Pero proseguimos solo para hasta confiar en algo fanático. Y Satanás se mete entre la gente. Ese es el negocio de Satanás. Y él tiene éxito en su negocio y se mete así entre la gente y les hace creer que lo tienen todo, únicamente porque pueden brincar y a la vez odiar a su vecino. No, ven, el poder decir cosas y poder hablar en lenguas y estas otras cosas son cosas, es maravilloso. Y recuerden, uno puede hablar en las lenguas genuinas del Espíritu Santo y todavía no tener el Espíritu Santo. La Biblia así lo dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Primera de Corintios 13. Ven. Entonces usted no, esa no es la respuesta. Ven. Los metodistas dijeron cuando gritábamos, lo teníamos, pero no lo tuvieron. Los nazarenos dijeron que cuando vivían santamente, lo tenían, pero no la tienen, no la tenían. Los pentecostales dijeron, nosotros hablamos en lenguas y lo tenemos, pero no lo tenían. Ven, es Dios desenvolviéndose a sí mismo, no en las sensaciones, no. Sin embargo, las sensaciones lo acompañan. Pueden ver el lugar. Llega a ser tan humilde que cualquiera lo puede ver. Si uno no trata de inyectar en ello su propia mente y sus pensamientos, es Dios. Entonces llegan a ser fanáticos. Entonces por este otro lado tenemos los formales y fríos. Acá tenemos los fanáticos en este otro lado. Pero aquí va la novia por todo el centro, llamando de ambos lados. Correcto. Dios vindicando su palabra a cada paso. Ahora, tengo que dejar un poco de esto a un lado porque es demasiado y el tiempo se nos está acabando. Como pueda, no daré, me daré prisa. Desde el Edén ha sido profetizado que vendría un Mesías. Desde el Edén. Voy a saltar por encima de algunas escrituras que tengo apuntadas y notas para terminar con el mensaje. A tiempo, si puedo, Dios ocultándose en humildad, hablar rápido, pero a la vez deseo que puedan captar esto. Desde el Edén fue profetizado que vendría un Mesías. Fue predicho qué clase de persona él sería.
Podríamos decir mucho tiempo. Podríamos dedicar mucho tiempo. Ustedes conocen la Biblia, qué es lo que él sería, qué clase de persona sería. Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta semejante a mí. Sabían pues que el Mesías sería un profeta y la clase de ministerio que tendría con él todos. Los profetas hablaron de lo que él haría. Hablaron de ello en símbolos y les pasó a todos por alto y por debajo de... ¡Ven! Pasó por arriba de unos y por debajo de otros. Para cuando él llegó a la escena del tiempo, la gente a la cual fue enviado ya tenía su propia interpretación de lo que él debía ser, en su propia interpretación imaginaria. La Biblia nunca cambia, la Biblia siempre es igual. Por eso yo siempre digo, las escrituras dicen, y con eso me quedo, porque la Biblia no es de ninguna interpretación particular. Amén. Así que ustedes metodistas, bautistas, pentecostales, no tratan de acomodar su propia interpretación diciendo no quiere decir eso, sino esto. Quiero decir exactamente lo que dice, exactamente. Alguien me dijo, ¿cómo puede ser? Yo no sé cómo, no es para que yo lo diga. El negocio es negocio de Dios arreglar eso. Él es quien lo dijo, yo no. Y él arreglará lo suyo. Pero este Mesías había sido profetizado. Los profetas dijeron exactamente cómo vendría y qué haría al llegar, pero sus propias interpretaciones privadas del asunto entre la gente y cuando vino se presentó de una manera tan sencilla, en simplicidad, que todo el grupo eclesiástico tropezó. ¿Correcto? La congregación dice amén. Ahora, estos hombres que habían sido instruidos, ninguno podía ser maestro o sacerdote sin haber nacido de cierto linaje, el linaje de Leví. Y piensen, su tatarabuelo era sacerdote estando con esa palabra en el templo día y noche. Igual que el sacerdote católico, el ministro, que es ministro por sucesión de una generación a otra, en ciertas iglesias. Dicen, mi tatarabuelo fue un obispo metodista, como también fue mi abuelo. Ven. Así ellos vivían con la palabra, pero ya habían formado sus propias ideas y sus hijos las habían aceptado de la manera en que los padres se las habían enseñado. De manera que los padres la habían enseñado fuera de la manera real y ellos habían hecho tal organización de ello que cuando el Espíritu trató de presentar verdad, ellos no la podían recibir. Y es igual hoy. No es mi propósito ser tan descortés, pero es correcto. Es igual hoy, ellos hacen la cosa tan complicada y de un modo distinto, como dijo alguien, Dios no tiene nietos, ¿sabían eso? Dios únicamente tiene hijos e hijas, pero no tiene nietos y nietas. Cada individuo tiene que pagar el mismo precio y venir por la misma manera, igual como hizo su padre, así tiene que hacer usted. Entonces él fue tan sencillo cuando este Mesías, por cuanto... Por 4000 años todos los profetas hablaron de él. David contó de él y todos así a través. Y cuando vino, la gente ya tenía su idea formada que él, qué es lo que él haría y cómo lo haría. Ya lo tenían todo explicado y dibujado en sus rollos y todo. De modo que cuando vino en esa forma tan sencilla, les echó a perder toda su teología. Ven, y no lo reconocieron. Él vino de acuerdo a la palabra. ¿Creen ustedes que Dios habló a través de los profetas que el Mesías vendría en una cierta manera? Lástima que no tengamos como una hora más para repasar todo eso y explicar cómo fue. Pero todos nosotros sabemos cómo fue, de todos modos, la mayoría de nosotros, cómo fue que Dios dijo que Él vendría. Y tú, Belén, pequeña eres entre los de Judá. Y todo lo que haría y cómo lo haría. Ven. Y sin embargo... Él fue tan sencillo que los grandes eruditos lo habían enredado tanto de manera que no lo reconocieron. Pero sabemos que Jesucristo no vino contrario a la palabra, más bien vino de acuerdo a la palabra, pero contrario a sus interpretaciones. Ven, Él enseñó cosas que eran contrarias al entrenamiento eclesiástico que ellos tenían acerca de Él. Ellos decían, por ejemplo, ahora, cuando el Mesías venga, ciertamente llegará al templo y dirá, Caifás. O cualquiera que fuere el sumo sacerdote. Yo he llegado. Él vendrá con una escolta de 10 millones de ángeles. Dios dirá, bueno, ustedes allá abajo, ustedes son una iglesia muy poderosa. Son mi pueblo.
Voy a darle vuelta aquí a esta palanca y dejar bajar la escalera celestial. En esta mañana les voy a mandar al Mesías y les voy a hacer que aterrice allí en el patio. Toda la gente puede congregarse allí y usted, doctor fulano, y usted, doctor sutano, puede tomar los primeros puestos para saludarlo primero. Eso es quizás parecido a cómo piensan hoy. Sé que es un poco, suena un poco radical, pero yo no deseo que esto quede bien claro, men. Y tiene que ser así, y si no viene de esa manera, pues entonces no es correcto, es más bien un anticristo. Si no viene de esa manera, es un anticristo. Y por eso mismo no será. Y lo que sigue será una escolta de 10 millones de ángeles juntamente con sus bandas. Y aterrizarán allí en el mismo terreno donde Salomón edificó el templo. Y todo esto por aquí es lugar santo donde han muerto santos y gente sabia. Jesús dijo: Sí, ustedes hipócritas, hijos del diablo, adornan los sepulcros de los profetas y sus mismos padres fueron quienes lo pusieron allí. Correcto. ¿Cuántos hombres justos y profetas les han sido enviados y todavía los mataron a todos? Pero ¿a qué llamó el justo? Allá entonces, lo que ellos llamaron fanáticos y locos. Allá ellos pensaron que así vendría. Pero cuando él vino en un establo, nacido de una virgen y con apenas un sencillo carpintero como padre adoptivo y una muchachita desconocida. Ven, no era la hija del sumo sacerdote o algo así. Él vino como por medio una damita que vivía en una parte muy mala, llamada Nazaret. José era un simple viudo. Su esposa había muerto y le había dejado unos niños, unos hijos. Y con este estaba ella comprometida. Y así él llegó con un nombre tiznado. Para comenzar, decían que nació ilegítimo. ¡Ay, ay, ay! Eso chocó duramente con su refinamiento. Ven, su ética educacional no les permitió tragar eso. Sus interpretaciones de la escritura no traían nada de eso. Pero sin embargo, era así, dice el Señor. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo me da escalofrío solamente pensar en eso y ver la misma cosa sucediendo de nuevo? Dios no puede cambiar. Ya son las 12 para ir. Paro aquí, ¿ok? La congregación dice, siga adelante. Muchas gracias. Quédense quietos por un rato más. Ahora, es que estoy colocando el fundamento para un mensaje venidero. Trataré de despedir el culto dentro de 10 minutos o 15 minutos, si podemos. Dios les bendiga. Ahora, fíjense bien. Eso fue tan sencillo que para ellos no dio en el blanco. Pero si dio en el blanco de Dios, bien, pegó en la palabra. Él vino exactamente como dijo que vendría. Pero la interpretación de ellos estaba errada. La interpretación acerca del libertador en el tiempo de Moisés también estuvo errada. La interpretación que tenía en el tiempo de Noé estaba errada. Pero Dios viene según su palabra, amén. Luego vino Jesús y le enseñó cosas contrarias. Le decían: Si tú eres el Mesías, haz esto y aquello. Si tú eres baja de la cruz y muéstranos ahora mismo. Ven. Pero Dios no hace payasadas para nadie. Dios únicamente hace las cosas que son placenteras y correctas. Amén. Ellos pensaron que uno como él ciertamente tendría que venir con una gran escolta de ángeles. Pero él vino en un establo. Y para la ética refinada de ellos era una cosa ridícula que un ser humano ordinario pudiese pensar que el Dios Todopoderoso, el gran poderoso Jehová, que es el dueño de la tierra entera y creador del todo, ni siquiera podía aparejar un lugar para el nacimiento de su propio hijo. Algo mejor que un establo de ganado junto al estiércol. ¿Cómo podría ser? Bien, ¿qué era? Dios en la simplicidad, eso fue lo que lo hizo tan grande. La ética de la educación no podía reducirse a ese nivel, no podía soportar eso. Pero Dios es tan grande que se redujo a tal nivel y ni siquiera hubo ropa para su propio hijo. Piénselo bien. Y el mundo, no había cupo en el mesón. Y bajó a un establo de ganado, una pequeña hendidura, una cueva con el costa, en el costado de una colina. Y allí, sobre una camita hecha de paja, llegó el Hijo de Dios. Oh, eso era tan diferente al encuentro allá. Y su madrecita estaba por ser madre.
se hallaba en esta condición aún meses antes de estar comprometida para casarse, aún casada, ven, estaba ya para ser madre. Y la gente vio esto y sabían que así era. Y María sabía en su propio corazón lo que estaba sucediendo. Y José no entendía. Pero el ángel del Señor llegó por la noche diciéndole: José, tú eres hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque esto no es nada malo, sino que es del Espíritu Santo. Con eso quedó resuelto el hombre. José tenía tal conexión con Dios que Dios podía hablar con él. Amén. Pero hoy nos cubrimos tan apretadamente con nuestra vestidura eclesiástica que nada nos puede hablar fuera del mismo grupo eclesiástico al cual pertenecemos. No deseo ser duro ni radical, y por eso dejaremos eso en paz. Noten, pero ustedes entienden lo que quiero decir. Noten, el establo era un lugar ridículo para ellos, los refinados. No tenemos ningún registro en donde él haya asistido a un solo día de clases. Sin embargo, ojalá. Edad de los 12 años, un niño sencillo estaba confundiendo a los sacerdotes en el templo con su enseñanza. Oh, ¿qué fue? Dios ocultándose. Ahora sí me siento religioso. Dios ocultándose un establo. Dios ocultándose un niñito. Ven, fíjense bien porque al rato esto se va a desplegar. Amén, gloria a Dios. Cuando salí a la calle, no hay duda de que los otros padres de familia decían: Hijo, no vayas al lugar a jugar con él, con aquel niño. No tengas nada que ver con él. Su madre no es más que una prostituta común y antes de que sus padres se casaran, ella ya estaba embarazada. No tenga nada que ver con él. ¿Y lo que habrá pensado María? Pero no importaba lo que pensaron todos los demás. Ella guardó estas cosas en su corazón. Allí las escondieron ellos. Ellos sabían. No podían decir nada en contra. A veces Dios le habla a su varón y le dice: Cállate, no digas nada. Yo he tenido personas en mis reuniones que han dicho: Si usted es un siervo de Cristo, usted sabe que esto está sucediendo. Desde luego yo sabía que eso estaba sucediendo, pero ¿qué va a hacer uno cuando él dice: Cállate, no digas nada? El otro día le estaba mostrando a un hombre algo en el libro, algo que fue hablado hace muchos años. Él me dijo: Pues yo no podía entenderlo. Entonces él dijo: Ve usted, allí estaba y hasta tenía la fecha cuando la cosa había sucedido. Muchos lo habían visto en el libro. Dije: Llegará a suceder que esto obrará de esta y aquella manera. Me pregunto: ¿Por qué no dijo usted algo al respecto? Es que tenía que ser de esa manera. Ven. Y José conocía la verdad. Él sabía quién era ese niño. María también sabía de quién era. Jesús sabía quién era su padre. ¿Qué dijo? Me conviene estar en los negocios de mi padre. No era trabajo de aserradero, ni de hacer puertas, sino el negocio de su padre. Amén. Le dijo a su madre: No puedes entender que ya es tiempo que esté en los negocios de mi padre. Y aquí ellos pensaban: Este niño, medio trastornado. De todas maneras, cualquier niño ilegítimo es un poco raro. Y allí lo tiene. Pero Dios estaba escondiendo, escuchen bien, Dios estaba escondiendo en lo que el mundo tenía por inmundicia, corrupción, ilegítimo. Fíjense, Dios esconde la corrupción de una semilla muerta para entonces producir vida. ¿Lo entienden? Dios esconde en una sencilla lavandera o algún hombre cualquiera, quien con su almuerzo envuelto debajo del brazo se despide de su esposa e hijos con un beso y sale por allí. Y quizás Dios se esconde en tal persona para hacer algo de lo cual el arzobispo no sabe nada. Ven, no se escucha tu canto, tu trompeta y anunciando sus buenos hechos. Dios simplemente recibe la gloria, eso es todo. La gente sencilla escucha y se goza. Amén, gloria a Dios. Ahora, Dios estaba escondiendo en la sencillez de un bebé. Se estaba escondiendo en la sencillez de una familia común. Dios mismo. Pero los elementos eclesiásticos, los sabios, los genios y todos los demás, como los Herodes, los Nerones, etc., los pasaron por alto. Dios escondido en simplicidad.
Ahora rápidamente, Juan el Bautista en Isaías 40. Lo podemos ver si lo desean. Malaquías 3, apúntenlo si desean. Isaías 40, hablando paz. Quizás fuera bueno si lo leyéramos. Si ustedes disponen del tiempo, solo por unos momentos. Abramos en Isaías el capítulo 40 y leeremos para ver lo que dice al respecto. Vean, consolaos, consolaos, pueblo mío. Ahora recuerden, esto fue 712 años, vean la fecha arriba, 712 años antes de su nacimiento. Y aquí estaba un profeta hablando de él. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios, a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y en lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Qué hombre habría de ser? Ven, ahora, abran conmigo en Malaquías, el último profeta y último libro, y último profeta del Antiguo Testamento. En Malaquías, escuchen, Malaquías lo menciona, justamente en el tiempo del fin, para que no se les fuera a olvidar. Malaquías capítulo 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todavía hablando de Juan, envió mi mensajero el cual preparará el camino. Jesús habló de esto en San Juan Mateo 11:10. Dijo, si lo podéis recibir, este es del cual fue dicho. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Ven, correcto. Ahora, ¿cómo todo esto habló? Y por 700 años sabían que habría de venir un precursor antes del Mesías. Pero cuando vino a la escena en esa sencillez, lo pasaron por alto, lo pasaron por alto. Recuerden, él fue hijo de un sacerdote. Y vean qué cosa más ridícula que él no siguiera en las pisadas de su padre y entrara al seminario. Pero es que su trabajo era demasiado importante. A los 9 años se fue al desierto. Y luego salió predicando. Lo pasaron por alto. Él era tan sencillo, demasiado sencillo, para que ellos, con su educación tan pulida, lo fueran a creer. Ellos pensaron que cuando llegara este hombre, ¿qué tal con todos los montes serán bajados y los valles serán alzados y que lo áspero se allane? David lo vio y dijo, los montes saltaron como carneros y las hojas batieron sus manos. Entonces, ¿qué pasó? Un tipo barbudo, sin nada de educación, cubierto con una piel de oveja, salió corriendo del desierto de Judea diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos está a la mano. Y ustedes víboras, no piensen que es suficiente con decir, yo pertenezco a tal o cual organización. Dios puede hacer que estas piedras produzcan hijos de Abraham. Ellos decían, bueno, pues ya sabemos que eso no es. Él no puede ser. Pero sí era. Él estaba aparejando el camino. Ven, allí es cuando los lugares ásperos fueron allanados y los lugares altos fueron bajados. No penséis que tenéis a Abraham por padre. No me empecéis a decir esas cosas, porque Dios puede levantar hijos de estas piedras a Abraham. Los lugares altos fueron hechos bajos. ¡Oh, qué cosa! Así fue. Sí, pueden ver la diferencia. Él dijo que así sucedería. Y cuando llegaron ellos pensaban que estaban listos para recibirlo. Si llegara a su propia organización, pero por cuanto llegó de esa forma, en esa manera tan sencilla, sí, dando la interpretación a las escrituras, los lugares altos en realidad fueron hechos bajos. Ellos no los quisieron aceptar de esa manera, pero así fue.
Él en verdad les cortó duro, les quemó la piel, diciendo: generación de víboras, culebras escondidas en la grama. Les dijo que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno tras mí, el cual es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá un trigo en el granero, y quemará la paja en fuego. Amén. Entonces fue cuando los lugares ásperos fueron allanados, pero la gente no lo captó, pero estaba exactamente conforme a la palabra, exactamente como la palabra lo decía. Fue tan sencillo que no lo captaron, no lo vieron. No vayan ustedes a ser igual de ciegos, ven. No sean igual de ciegos. Ahora escuchen, ellos no lo captaron. Él fue tan sencillo para poder cuadrar con sus creencias comunes de tal persona que no lo captaron. Ahora de nuevo, ¿qué fue? Dios, la palabra, ocultándose en la simplicidad. No fue un sacerdote con el cuello al revés y mucha educación. Jesús les hizo la misma pregunta. Dijo: ¿qué salisteis a ver? Cuando llegaron los discípulos de Juan, ¿qué salisteis a ver? ¿Salisteis a ver un hombre vestido con vestiduras de sacerdote? Ustedes saben, y cosas delicadas, esa clase de predicador. ¿Salisteis a ver tales cosas? Dijo: no, tales son los que besan los niños, y ustedes saben, entierran los muertos. Ellos no conocen nada acerca de una espada de dos filos de allá en el frente de batalla. Ellos están allá haciendo algún discurso intelectual al club de Caimigo o algo. Allí estaban, allí están bien. Pero cuando es cuestión de encarar la batalla, entonces de eso no saben nada. Se mantienen en palacios de reyes y en esa, y con esa clase de celebridad. Pero les preguntó: ¿pero qué salisteis a ver? ¿Salisteis a ver una caña meneada por el viento? Un hombre que pudiera decir, alguien podría decir, usted sabe, usted pertenece a la iglesia unitaria, pero si se viene con nosotros, las asambleas, pues le digo que yo haré, le haremos. Me parece bien, lo haré. ¿Una caña meneada por el viento? Juan no fue así. No, no, no. Si usted se viene a hacer un saduceo en vez de un fariseo o algo así. Allí no se vio a nadie meneado con el viento. Así no era Juan. No, señor, hermano, así no fue. Él preguntó: ¿pues quién salisteis a ver? ¿Un profeta? ¿Sería necesario ser un profeta para hacer cosas? Esas cosas, ven. Él dijo: ahora, esa fue la evidencia de un profeta. La palabra de Dios con él. La palabra de Dios viene al profeta. Ven, dijo. ¿Qué salisteis a ver un profeta? Sí, correcto, pero yo os digo que aún más que un profeta. Sí, porque así fue. ¿Por qué fue más que un profeta? Él fue el mensajero del pacto. Seguro, para cerrar la brecha entre la ley y la gracia. Él fue la piedra angular de la cual se había hablado. Él dijo: si podéis recibirlo. Este es aquel de quien los profetas hablaron. He aquí, Malaquías 3, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ven, oh, él fue tan sencillo. Dios una vez más ocultándose en la simplicidad. Gloria a Dios. Ahora fíjense en lo que hizo. Predicó del poderoso Cristo que venía. Su aventador en su mano está y está aparejando su camino. Ciertamente limpiará todos sus pisos. Juntará toda la basura y la quemará. Correcto. El grano lo juntará y lo llevará al alfolí. Ven, él estaba inspirado. Amén. Pero cuando llegó Jesús, estaban esperando. Y todos los apóstoles estaban buscando la llegada de algo tremendo. Decían: ¿qué cosa? Él ya viene y cuando llegue será poderoso y destruirá a todos los romanos, hará que los griegos se aparten para acá y los romanos por allá cuando él venga. Cuando llegó, pues era un hombre de poca estatura, humilde y se dejaba empujar de un lado a otro. ¿Qué era? Dios escondiéndose en la simplicidad. ¡Qué cosa! Luego al final de su mensaje dijo: ¿quién me puede acusar de pecado?
todo lo que dicen las escrituras que yo debería hacer. Si no hago las obras de mi Padre, entonces condénenme. ¿Pero qué dicen las escrituras que yo debía hacer, que no he hecho? Ustedes saben que el pueblo es incredulidad, pecado es incredulidad. ¿Quién me puede acusar? Si yo por los dedos de Dios echo fuera a los demonios, entonces muéstreme qué están haciendo ustedes al respecto. La simplicidad, amén. Él aún se rindió a la muerte. Pero hoy en aquel domingo de la resurrección, así es donde purgó la era en verdad, barrió toda la basura. Hermano, sí, y el trigo fue sellado en alfolí, reposando bajo la tierra con vida eterna en sí, esperando por aquel gran día del cual vamos a hablar, la venida del Señor, cuando esa vida será vivificada y saldremos en esa resurrección. Y seremos arrebatados con él en el aire para ser juntados en el alfolí. Entonces la basura será quemada, la cáscara que lo envolvía y trató de jalarlo para uno y otro lado será quemado con fuego que nunca se apagará. ¡Amén! ¡Cuán maravilloso es él! Ellos lo pasaron por alto. Dios en simplicidad, ¿por qué? ¿Por qué? Pues él ni aún predicó en los términos eclesiásticos. Él no predicó como un predicador. Ven, él más bien usó los términos sencillos de Dios. Por ejemplo, el hacha está puesta. Y los términos árboles y los términos de víboras. No era maestro graduado de un seminario como los eclesiásticos del día, como un doctor de divinidad, doctor fulano de tal. No era así, sino más bien predicaba como un leñador. Hablaba de hachas y árboles, víboras y trigo y alfolí y por el estilo. Hoy día sería clasificado como un predicador de la calle. Parece que en aquel día lo clasificaron como un predicador del bosque, porque se paraba sobre un tronco al lado del Jordán para predicar. Dios en la simplicidad, escondiéndose de la sabiduría del mundo. Ahora, vamos a ver, Jesús dijo, yo te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Y las has revelado a los niños, dispuestos para aprender. Ven, Dios escondiéndose en simplicidad, en Cristo. Dios escondiéndose en simplicidad, en Juan. Ven, piénselo. Dios en simplicidad, escondiéndose de la sabiduría del mundo. Ahora, en serio, voy a terminar en unos momentos. No quiero retenerlos más. Vean, detengámonos aquí por un momento. Algo muy personal. Piensen en el día en que estamos viviendo. Ya para terminar, piensen en el día en que estamos viviendo. Dios habiendo bajado a un lugarcito tan humilde donde nos hemos estado reuniendo, sanando a los enfermos y los ricos, los altivos y los de mucha educación, diciendo, los días de los milagros han pasado, no hay tal cosa como sanidad divina. Recuerden el mensaje que prediqué en este mismo lugar el día en que fui de aquí, acerca de David y Goliat. Me dijeron, hermano Branham, ¿cómo va usted a enfrentarse con un mundo educado con tal cosa? Respondí, yo no sé cómo lo voy a enfrentar. Dios me dijo que fuera. Ven, eso es todo. Es su palabra. Él lo prometió y lo hará. Y la hora ha llegado. Cuando el ángel que usted ven en esta fotografía bajó al río aquel día, ya se cumplirían 30 años en este junio que viene, y dijo, así como Juan el Bautista fue enviado y esto sucedió ante más de 5.000 personas, la hora ha llegado cuando tu mensaje rodeará al mundo. Ustedes se acuerdan de la crítica que hubo. Si hubieran algunos estuvieron presentes, quizás Ronnie Schulenter o algunos sentados aquí, se acuerdan de aquel día. También la señora Spencer o algunos de los ancianos que sabrían, George Witt o algunos de ellos que saben cómo fue y ha sucedido así. La congregación dice amén. Así ha sucedido. Y luego, en medio de todo, cuando lo rechazaron y dijeron, es una sanidad mental. Y Dios mandó a mi casa una zarigüeya y ella fue sanada por el poder de Dios. Lily Wood y Vance estaban sentados conmigo y saben la verdad vindicada de Dios. Cuando un pequeño pez que estaba muerto, flotando sobre el agua, y el Espíritu Santo había hablado el día anterior y había dicho que iba a mostrar su gloria y hacer algo al respecto. Entonces, ese día, estando parados allí,
El Espíritu Santo bajó en la lancha y yo me puse de pie y hablé al pez que tenía media hora de muerto, con todas las entrañas y las agallas por fuera. Y al instante recibió vida y nadó como cualquier otro pez. ¿Qué es esto? Dios ocultándose en la simplicidad. Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Dios puede sanar una zarigüeya o un pez o cualquier cosa si Él trae su mensaje y la gente no lo cree. Dios puede levantar una zarigüeya para crear. Perdón, para creer. Aleluya. Dios puede levantar a un pez muerto. Puede levantar a una zarigüeya muerta. Él puede hacer lo que bien le parece. ¡Qué reprensión para esta generación! Cuando tropiezan con esto y se ponen a discutir y dicen, usted no hizo esto y aquello. Y entonces Dios manda un animalito sencillo, ven, ¡qué reprensión! ¿Qué fue? Dios en simplicidad, Él mostrando su grandeza, eso reprende a los hombres de esta generación por su incredulidad. Hoy día piensan, como siempre han pensado, que tienen que ser hechos de su propia manera. Si acaso hay algo que se llame la sanidad divina, como me dijo un hombre católico, un señor me dijo hace poco, ustedes saben uno llamado Ayeres, cuando fue a Houston para ver a su hijo, él me dijo, si eso fuera don de Dios, tendría que venir por medio de la iglesia católica. Ven, sí, y los metodistas piensan que tienen que venir por la suya, y los pentecostales piensan que tienen que venir por la suya, pero no vino por ninguna de ellas. Vino en el poder de la resurrección de Jesucristo manifestándose a sí mismo. Correcto, seguro, Él lo hace. Sí, vigílenlo. Bien, no dejen que esto se les escape. Reténganlo en su corazón, recuérdelo y mediten sobre ello. Tiene que venir de su propia manera, de su propia denominación, y si no viene de esa manera, entonces no es Él. Es pura psicología o viene del diablo. No es de Dios. Porque si fuera de Dios, tendría que venir de su propia manera, así como nosotros lo tenemos interpretado. Así tuvo que venir Jesús a los fariseos. Tenía que ser de cierta manera. Ven, si Dios iba a enviar un Mesías, ellos ya tenían la interpretación como tenía que venir. Y por cuanto vino de otra manera, entonces no fue el Mesías, fue más bien un hijo ilegítimo, fue un Belcebú. Pero era Dios escondido en la simplicidad. Amén. El precursor tiene que ser un hombre con tal grado de educación. Cada año cuando ordenen sus ministros y los enviaban como misioneros para hacer prosélitos y engrandecer con cada uno, pensaban, este va a ser el precursor que va a venir. Pero Dios lo levantó del desierto donde no había seminario ni esas cosas. Dios se estaba escondiendo en la simplicidad, en la simplicidad. Ahora, esperen, concluyendo, déjenme decir esto. Al rechazar el mensaje sencillo de Dios y su manera tan sencilla es ser destruido eternamente. Ahora, así es de, nosotros hablamos de qué tan sencillo es. Y la gente piensa que se puede burlar, pisotear y tratarlo de cualquier manera. Pero eso es separación eterna de Dios. Aquellos que murieron en el día de Noé y no prestaron atención en su mensaje, perecieron. Y Jesús fue a predicarles en las cadenas de oscuridad durante su muerte, antes de resucitar. Y él fue al infierno y predicó a los espíritus encarcelados, que no se arrepintieron durante la gran paciencia en los días de Noé, mientras un hombre sencillo predicaba un mensaje sencillo de Dios. Fue y dijo, Noé predicó yo que yo vendría. Ahora aquí estoy. Correcto, ven. Aquellos que rechazaron escuchar al mensaje del profeta Moisés allá en el desierto, el cual recibió de Dios y el cual fue correctamente vindicado con la columna de fuego. Fueron guiados al desierto, luego trataron de levantarse y hacer una organización. Todos ellos perecieron y murieron en el desierto, con la excepción de dos hombres, Josué y Caleb. Luego los fariseos estaban tan ciegos que no lo pudieron ver. Por consiguiente, miraron hacia atrás y dijeron, nuestros padres comieron del maná en el desierto. Y Jesús le respondió, y todos están muertos. Ellos vieron la gloria de Dios y anduvieron en la luz de Dios. Anduvieron en la luz. Anduvieron en la luz de la columna de fuego. Anduvieron en la presencia de su poder.
Anduvieron por los lugares que el Espíritu Santo les preparó. Comieron del maná que cayó del cielo, el cual Dios proveyó, y perecieron y terminaron en el infierno. Todos están muertos. Usted puede examinar esa palabra y significa separación eterna de la presencia de Dios. Todos están muertos. Ven. Todo aquel que rechazó a Jesucristo ha perecido. Ven lo que quiero decir. El rechazar esa simplicidad de Dios no es que usted simplemente diga, bueno, pues yo cometí un error. No se hace de esa manera. Dios no lo recibe de esa manera. Usted perece eternamente. Nos conviene estar pensando en algo. Ahora, la cosa tiene que ser correctamente identificada por Dios. Y si así es, entonces es su palabra. Ven, como aquellos que rechazaron a Moisés, que rechazaron a Elías, que rechazaron a Juan, que rechazaron a Jesucristo, cada uno en su día. Ahora, permítanme decirles esta cosita. Y ojalá no esté dañando mucho, pero fíjense, el otro día fui llamado a Houston, Texas, para ayudar en el esfuerzo en obtener un perdón. Habían reunido a varias personas para que les predicara un mensaje. Y era para que esta gente firmara, para que les otorgaran un perdón para estos jóvenes que estaban en problemas. Quizás ustedes leyeron de este caso en los periódicos. El preso es el hijastro de este señor Ayer. Y el señor Ayer es quien tomó esta fotografía del ángel del Señor, que se ve aquí. Él es católico romano y su esposa es judía. Él se casó con esta judía. Ellos no hablaban de religión en el hogar. Y Ted Kipperman, quien también estaba con él en el negocio, tenían el estudio Douglas. Y cuando ellos vinieron a donde estaba el señor Bates, el doctor Bates de la Iglesia Bautista, el cual con el puño debajo de la nariz del hermano Bosworth y enfurecido dijo: Ahora tomen una fotografía así, yo voy a tomar la piel de este anciano y la voy a poner sobre la pared de mi estudio como un monumento a la sanidad divina. Y antes de que yo fuera a Houston, Texas, el señor Dios me había dicho que fuera, por lo tanto yo estaba allí en el nombre del Señor. Y ustedes saben del debate y todas las cosas que sucedieron. Las han leído en los libros, etc. Y allí estaba todo. Luego, en esa noche, solamente tratando de solo andar humildemente, pues dijo, esta gente es una bola de ignorantes, dijo el señor Betts. No pasan de ser una bola de ignorantes. No hay gente que crea en la sanidad divina. Esas cosas son boberías. Ellos no reconocieron que era Dios de la simple necesidad. Pues este hombre no tiene educación ni de primaria. Él tenía todos los títulos de educación que se podía obtener y pensó que podía aplastar al hermano Bosworth. Pero cuando fue cuestión de la palabra, él no le llegaba al hermano Bosworth ni en la décima parte. ¿Ven? Y el hermano Bosworth había dado donde estaba alguno de sus gentes aquí hoy. Estaban allí esa noche en el debate y allí estaba la cosa. Y continuaba con sus denuncias diciendo que éramos ignorantes y decía, gente que piensa decentemente ni crees así. El hermano Bosworth dijo, un momento, ¿cuántos individuos en esta ciudad había como 30.000 sentados allí esa noche? ¿Cuántas personas en esta ciudad que asisten a estas iglesias bautistas tan finas pueden probar por la firma de su médico que han sido sanados por el poder de Dios desde que el hermano Branham ha estado en esta ciudad? Por favor, póngase de pie. Como 300 se pusieron de pie. Entonces le preguntó, ¿qué de eso? Allí estaba la cosa. Dios estaba escondiéndose en la simplicidad. Luego dijo, hermano. Entonces él dijo, traigan pues al sanador divino. Déjeme verlo hipnotizar a alguien y luego déjeme ver a esa persona después de un año. Ted Kipperman y el señor Ayer, el mismo que tomó la fotografía, dijo, el señor Branham no es otra cosa que un hipnotista. Yo vi una mujer que tenía un bocio en el cuello y él la hipnotizó. Al día siguiente yo hablé con ella y no tenía nada. Es que el hombre la había hipnotizado. Y él estuvo burlándose tanto y hasta dijo que yo debía ser echado de la ciudad y que él mismo era quien lo debía hacer. Y todo esto estaba saliendo diariamente en los encabezamientos del periódico, La Crónica de Houston. Yo nunca dije nada. Yo estaba allí para cumplir con los negocios de mi padre. Y eso era todo. Mantenerme con la palabra.
Él me había enviado y era negocio suyo. Esa noche, cuando bajé a la plataforma, dije: yo no soy sanador divino. Si alguien dice eso, está errado. Yo no deseo ser llamado sanador divino. Ahora, si el doctor Betts predica la salvación, él no desea ser llamado un sanador divino. Y dije: entonces yo predico sanidad divina. No deseo ser llamado sanador divino. Pero él dice que no es salvador divino. Ciertamente que no es, ni tampoco soy yo sanador divino, pero por su llaga fuimos nosotros curados. A eso estoy señalando. Ven, él decía, boberías. Y estaba dando vueltas allí. Entonces dije, pero si la presencia y este don de Dios, este ángel del Señor, si hay duda de eso, pues eso puede ser probado. Y en ese instante allí venía girando rápidamente. Dije, ya no hay necesidad de que yo hable. Él ya habló por mí. Entonces nos fuimos. Y fui a Houston, aquella ciudad tan grande, una de las ciudades más hermosas de cualquier parte de nuestra nación. Pero cuando yo entré el otro día, era una verdadera desgracia fijar los ojos en esta ciudad. Las calles estaban sucias y también los mostradores de las tiendas. Allí en la misma avenida Texas, entré al Hotel Ritz, donde antes que quedaban hasta las estrellas del cine. Pasé al restaurante subterráneo, a la cafetería, y allí el techo se está cayendo y el yeso por todo el piso. Tanta suciedad e inmundicia. Y la confusión entre los predicadores como nunca he visto u oído en mi vida. ¿Por qué? Rechazar la luz es caminar en tinieblas. Allí estaban sus hijos encarando la pena de muerte. Correcto. Dios bajó. Cuando la simplicidad fue mostrada y luego rechazada, entonces Dios se mostró en simplicidad. Y tomaron esa fotografía, la cual ha rodeado el mundo. Hasta los científicos dicen que es la única, es el la único ser sobrenatural que ha sido fotografiado en toda la historia del mundo. Y hoy día está en Washington, D.C., en el Salón de Arte Religioso. Allí está la simplicidad manifestada. Ven, ven. Dios escondiéndose en la simplicidad, luego manifestándose. Ven. Ahora, Él se ocultó en la muerte de Cristo, pero se manifestó en la resurrección. ¡Oh, qué cosa! Esto no tiene fin. Podríamos continuar hablando. Así lo tienen. Al decir que no brilla el sol, se tiene que bajar al sótano y cerrar los ojos a la luz. Correcto. Y recuerden, la única manera de estar en error es primeramente rechazar lo correcto. Y al rechazar abrir los ojos, usted vivirá en oscuridad. Ven, si usted simplemente rechaza mirar, ¿cómo podrá ver? Fíjense en las cosas sencillas, son las cosas pequeñas que no deja de hacer y no las cosas grandes que se están tratando de lograr. Ahora, miren, déjenme decirles, ahora en Mateo 11:14, él dice, si queréis recibir, él es aquel que fue enviado antes de mí, fue la simplicidad. Un día le preguntaron, ¿por qué entonces dicen los escribas que? Él dijo, el Hijo del Hombre viajará a Jerusalén y allí será entregado en las manos de los impíos. Y ellos matarán al Hijo del Hombre. Él morirá, pero al tercer día resucitará. No comuniquéis a nadie la visión. Y los discípulos, ahora piénselo, discípulos que habían caminado con Juan, habían hablado y aún caminado con él en el desierto. Y habían estado presentes en la ribera del río. Ahora preguntaban, ¿por qué dicen los maestros que Elías tiene que venir primero? Tú dices que vas a la crucifixión y que luego resucitarás y que eres el Mesías y tomarás el trono. Ahora, ¿por qué dicen los escribas? Todas nuestras escrituras claramente dicen que antes que viniera el Cristo, vendrá primeramente Elías. Ven. Él le respondió. Él ya ha venido y no lo conocisteis. ¿Y quiénes eran aquellos? Los discípulos. Ahora, esto va a picar un poco. No es mi intención hacerlo así, pero por unos momentos, solo un minuto o dos, para que ustedes lo entiendan claramente. ¿Me pueden oír? La congregación dice amén. Fíjense, porque
Aquí estaban estos hombres que anduvieron con Cristo, diciendo, ¿por qué dicen las escrituras que Elías vendrá primero? Y ellos fueron los mismos convertidos de Juan y ni siquiera lo conocieron. ¿Por qué dicen las escrituras y los maestros? ¿Pueden ver lo que quiero decir? ¿Por qué dicen las escrituras que primero Elías tiene que venir? Discípulos que caminaron con él. ¿Por qué dicen las escrituras que primero él tiene que venir antes de estas cosas y restaurar todas las cosas? A la verdad lo logró como para unos seis individuos, porque esos eran todos los que habían. Ven, fueron todos los que debían recibirlo, los que estaban ordenados para verlo. Ven. Jesús dijo, él ya vino y no lo conocieron. Pero hizo todo lo que las escrituras dijeron que debía hacer. Restauró a aquellos. Todos ustedes que me han recibido a mí y me han creído. Él hizo exactamente como dijeron las escrituras que haría. Y la gente también hizo con él lo que las escrituras dijeron que haría. Él ya vino y ustedes no lo conocieron. Ahora, ¿están listos? Quiero sacudirlos un poquito. El rapto sucederá de la misma manera. Será tan sencillo. Sin duda, será muy semejante. Pues un día de estos del rapto vendrá y nadie sabrá nada al respecto. No, no, no se vayan a levantar para salir todavía. Pero estúdienlo por un momento. En serio, ya vamos a terminar. El rapto vendrá de una manera tan sencilla hasta que los juicios comenzarán a caer. Y entonces verán al Hijo del Hombre y dirán, no debíamos de tener esto y aquello. No debía haber un Elías enviado a nosotros. Y no debía haber un rapto. Jesús dirá, ya sucedió y no lo supisteis. Dios en simplicidad. Ven. Y durante esta semana vamos a entrar en unas enseñanzas muy profundas. Ahora, noten, el rapto será muy pocos los que subirán en esa novia. No será. ¿Ven ustedes cómo los maestros lo tienen calculado? Tienen cuadros hechos donde suben 10 millones de personas por este lado y todos son metodistas. Si es un predicador metodista, si es un pentecostal, todos los que suben son pentecostales. Eso está tan lejos de la verdad. Quizás habrá unos saliendo de Jeffersonville, alguien que de repente desapareció. Dirán, pues uno nunca, los demás ni lo sabrán. Uno saldrá del establo de George, ven, uno saldrá de África. Y digamos que hubieran 500 personas vivas que subieran en la traslación. Ahora, eso no es la iglesia en sí. Esta es la novia, no es la iglesia, no es la novia, ven. La iglesia subirá por miles, pero en la próxima resurrección, ellos no vivirán hasta que sean cumplidos los 1000 años, ven. Pero en la novia. Si 500 personas desaparecieron de la tierra en este mismo momento, el mundo ni cuenta se daría. Jesús dijo que habrían dos en una cama. Tomará uno y dejará al otro. Eso es de noche. Habrán dos en el campo. Tomará uno y dejará al otro. Eso es del otro lado de la tierra. Y como fue en los días de Noé, así también serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Piénselo bien. Todo seguirá en su curso normal. Un mensaje algo fanático pasará y de repente alguien dirá, aquel ministro que pasó por aquí nunca ha regresado. A lo mejor se fue de cacería y nunca volvió. Y esto otro tipo se fue por allá y, ¿sabe usted? Yo creo que aquella jovencita a lo mejor se le llevaron por allí. Probablemente la ultrajaron y luego le echaron al río. No andaba con nadie. La mitad, 99 de cada. Quizás apenas uno de cada 100 millones se darán cuenta de lo que está sucediendo. Ven, a menos que sea alguien que la conoció, dirá, la joven desapareció. No puedo entender eso. Ella nunca se iba de esa manera. No. Y cuando dicen que las tumbas se abrirán, ¿cómo se van a abrir las tumbas? No tengo el tiempo para entrar en esto, en lo que quería explicar. Tendría que tomar esto solo para mostrarles la simplicidad de Dios. Y el calcio y el potasio y todo. Cuando todo lo que está en usted de los materiales, todo eso solo llena una cucharadita, correcto. Y después de eso, todo regresa a espíritu y vida.
Dios solamente habla y el rapto vendrá. No es cuestión de que de los ángeles bajando con palas para sacar los cadáveres viejos de las tumbas. ¿Qué es esto? Esto nació en pecado para comenzar, pero vendrá uno nuevo, hecho a su semejanza. Ven, si tenemos este, moriremos de nuevo. Ven, nadie. Usted puede decir, las tumbas se abrirán, los muertos saldrán caminando. Ahora, eso puede ser correcto, pero no se abrirán como usted lo está pensando. Ven, correcto, ven, no será de esa manera. Será un secreto, porque él dijo que vendría como ladrón en la noche. Ya nos ha hecho esto, el rapto. Entonces caerán los juicios, el pecado, las plagas, la enfermedad y todo lo demás, y la gente pedirá que la muerte los libre del juicio. Dirán, Señor, ¿por qué está este juicio sobre nosotros cuando tú dijiste que habría primero un rapto? Él responderá, ya ocurrió y no lo supieron. Ven, Dios escondiéndose en la simplicidad. ¡Oh, qué cosa! Muy bien, esto es todo. Eso ya ocurrió y no lo supieron. ¿Por qué será que los creyentes no creen las señales sencillas de su verdad? Están esperando todas estas cosas prometidas en las Escrituras. El sol se pondrá a mediodía y habrá toda clase de fenómeno. Oh, si únicamente tuviéramos, ya tengo todas las anotaciones escritas aquí para mostrar exactamente lo que son todas estas cosas. Y de todas maneras entraremos en eso, en la abertura de estos sellos esta semana. Ven, allí está, donde ya sucedió y no lo supieron. Veremos si es así o no. Si el ángel del Señor nos abre estos sellos, recuerden, está sellado con los siete truenos misteriosos. Ven, ahora, ¿qué? ¿Por qué será que la gente no puede creer la sencillez de una gente humilde y la voz de las señales de Dios? ¿Y por qué no lo pueden creer? Es como siempre ha sido, una verdadera palabra de Dios siendo manifestada. Ellos están demasiado educados y sabios para creer la forma sencilla de la palabra escrita. Quieren ponerle su propia interpretación. No quiere decir esto, ni quiere decir aquello. Ven, pero sí quiere decir eso. Escuchen bien. Permítame decir esto rápidamente. Aún las visiones que Dios nos da aquí son tan mal entendidas. Por eso ustedes me oyen decir en las cintas, digan lo que dicen las cintas. Digan lo que dicen las visiones. Ahora, si están bien despiertos, podrán ver algo. Ven, ojalá no tenga que presentárselos de mi propia mano y mostrárselos. Ven, es que aquí está, estamos al fin. Ven, sí, señor, los educados y sabios lo pasan por alto. Las visiones sencillas, cuando son reveladas en esa sencillez, es tal que los pasa por encima de la cabeza. Por cuanto yo vi la visión y les conté a ustedes de cómo iría allá de cacería. Ustedes saben, eso fue de tropiezo para muchos. Sin embargo, Dios me envió allá con el propósito de mandarme para acá. Luego lo interpretó. Me mostró la partida de mi madre y las otras cosas. Y vino y nos dijo estas cosas de antemano y luego sucedió exactamente como él dijo que sería. Ven. Sin embargo, Juan salió y confesó diciendo, yo no soy el Mesías, más bien soy la voz de uno que clama en el desierto. Y luego aquellos mismos discípulos preguntaron, ¿por qué dicen los escribas y las escrituras enseñan que Elías primero tiene que venir? Ven, oh, la simplicidad de Dios pasa por encima de la cabeza de la gente. Con esto ya vamos a terminar, con la ayuda de Dios. Veamos esto en detalle. Me da pena estar diciéndoles que nos iremos y luego vean, me perdonan haberlos retenido. Pero en unas cuantas horas volveremos otra vez. Fíjense, estudiemos una sencilla gota de tinta. Todo tiene un propósito. Ustedes se congregan aquí en esta mañana con un propósito. Charlie, yo cené en su casa. Nelly, usted me hizo comida con un propósito. Todo es con un propósito. Esta iglesia fue edificada con un propósito, no hay nada sin propósito y causa. Ahora, con la simple gotita de tinta. ¿Me escuchan? La congregación dice amén. Veamos de cerca la simple gotita de tinta. ¿Qué es una gotita de tinta? ¿De dónde vino? Bien, ahora digamos que es tinta negra. Ahora, esa tinta tiene un propósito.
¿Puede servir para firmar mi perdón para salir de una penitenciaría? ¿Puede escribir mi perdón para librarme de la celda de la muerte? ¿Correcto? ¿Puede escribir Juan 3:16 para salvar mi alma por medio de creer? ¿Correcto? Amén. Pero también puede firmar la orden de mi ejecución. Me puede condenar ante el trono del juicio. Tiene un propósito, ¿correcto? Amén. Veamos la gotita para ver de dónde vino. Bien, es tinta y es una acumulación de elementos químicos que forman esta tinta y es negra. Al dejarla caer sobre la ropa, la manchará. Pero hemos manufacturado un blanqueador llamado cloro. Ustedes, las hermanas, lo usan. Si yo tomo esa gotita de tinta y lo echo en una tinta de cloro, ¿qué sucederá con la gotita de tinta? Ven, porque el cloro ha sido inventado y manufacturado como un producto químico que puede quebrantar el color de tal forma que usted no lo puede hallar. Ahora, una parte del cloro es agua. El agua es H2O, lo cual es hidrógeno y oxígeno, y tanto hidrógeno como oxígeno son explosivos peligrosos. Y el hidrógeno y el oxígeno en realidad no son más que ceniza. Eso es lo que son ceniza química. Ahora, al unirlas se produce el agua, pero al apartarlas son hidrógeno y oxígeno, y de allí se puede continuar. Ahora, al entrar en esto tomamos, yo no puedo, quizás hubiera algún químico sentado aquí y no quiero decir esto porque sé que algunos químicos lo oirán después. Yo no conozco las fórmulas. Pero los trataré de explicar en mi manera humilde, confiando en que Dios se revele en esto. Fíjense bien, yo puedo echar esa gotita de tinta en una tina de cloro. ¿Y qué sucede? Inmediatamente desaparece el color negro. Usted no lo podría hallar de nuevo de ninguna manera porque ya no existe. Usted jamás lo volverá a ver. ¿Qué sucedió? Usted no ve ninguna señal. No. ¿Por qué? Porque está deshecho. Ahora, la ciencia diría que se ha vuelto a sus ácidos originales. ¿De dónde pues vienen los ácidos? Usted puede responder que vienen de ciertas cosas. Muy bien. Por ejemplo, de los gases, los cuales formaron los ácidos. Bien. ¿De dónde vienen los gases? Podríamos decir que son hechos de moléculas. ¿De dónde vienen las moléculas? De átomos. ¿De dónde vienen los átomos? De los electrones. ¿De dónde vienen estos? De la luz cósmica, pueden ver. Ahora ya volvimos más allá que los mismos eruditos en química. Y si es una sustancia y una creación, tiene que venir de un creador. Entonces, usted no está sentado aquí por casualidad. No les estoy tomando el tiempo hasta las 2:30 o de la 1 de la tarde. Por casualidad. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre justo. Ven, hay una razón tras estas cosas. Hay razón para que usted crea y hay alguna razón para que no crea, igual como sucede con la tinta, perdón. Ahora, entremos en más detalles. Ahora, lo primero, después de haber llegado, volvamos hasta las moléculas. Luego tomamos, digamos, molécula número 1 por molécula 9, por molécula número 12. Si hubiera sido el número 11, nos hubiera dado el color rojo, pero tuvo que ser el 12 para producir el negro. Luego tomándolo en términos de átomos, podríamos decir átomo 96 por átomo más 43, lo cual nos da átomo 16-11. Si hubiera sido el 16-12, quizás hubiera sido púrpura. Bien, y esto se continúa dividiendo. Muestra que hubo algo allá en el principio. Eso apenas desde el razonamiento común. Es una creación y tiene que tener un creador. Y todo salió de un creador. Todo fue determinado y colocado en estas distintas cosas. Ahora la ciencia no puede tomar átomo B16 por 12 por 14 por otra cosa para producir ese resultado. Dios tuvo que hacer eso. Y luego cuando es dividido al término de átomos, pues la ciencia allí puede empezar a entender. Cuando llega a moléculas, lo cual ver aún mejor. Luego de allí a otras cosas. Luego llega a las sustancias químicas, los cuales las pueden unir. Ahora, el hombre. Antes de haber pecado, ya en conclusión, por favor, no se les pase esto.
Cuando el hombre pecó, se separó de Dios y allí cruzó el gran abismo, colocándose en muerte de este lado. Se vino y no había manera de regresar. Exactamente. No había manera de regresar. Pero cuando esto sucedió, Dios entonces aceptó un sustituto, un cordero, una cabra, una oveja para la sangre, de lo cual habló Abel del otro lado del abismo. De aquel lado, él es un hijo de Dios, un descendiente de Dios, un heredero de la tierra. Podría controlar la naturaleza, podía hablar algo a la existencia, pues él mismo era un creador, él es un descendiente de Dios. Pero cuando él cruzó el abismo, fue separado de su estado de hijo, es un pecador por naturaleza, está bajo las manos y el dominio de Satanás. Luego Dios tomó un sacrificio, la química de la sangre, pero la sangre de macho cabríos y de becerros. No divorció el pecado, únicamente lo cubrió. Si yo tengo una mancha roja en la mano y lo cubro con algo blanco, la mancha todavía está, ven, todavía permanece. Pero Dios envió desde el cielo un cloro para el pecado. Era la sangre de su propio hijo. Y cuando nuestros pecados confesados caen en el cloro de Dios, trate usted entonces de hallarlos. El color del pecado negra regresa a través de los mediadores y a través del tiempo, hasta llegar al mismo acusador, Satanás, y allí permanece sobre él hasta el día del juicio. ¿Y qué sucede con el hijo? Él llega de nuevo a un compañerismo perfecto con el padre, parado en el otro lado del abismo, sin ningún recuerdo del pecado en su contra. La mancha de ninguna manera se hallará en el cloro. Él entonces está libre, aleluya. Es igual como el cloro. La tinta jamás puede volver a ser tinta porque ha sido quebrantada y regresada a su origen. Y cuando el pecado ha sido confesado y ha sido sumergido, cuando un hombre o una mujer ha sido sumergido de la sangre de Jesucristo, eso termina con todos los síntomas del pecado. Y todas las moléculas de pecado regresan al diablo y allí permanecen sobre él hasta el día del juicio, donde su destino eterno será echado al lago de fuego. Entonces el abismo queda cerrado y jamás será recordado. El hombre entonces se encuentra justificado como hijo de Dios. La simplicidad. Moisés, con su confesión en la palabra de Dios bajo la sangre de machos cabríos y becerros, y Dios podía tomar a ese hombre tan sencillo y poner sus palabras en su boca. Y él probó que era el siervo de Jehová por cuanto se presentaba, y Jehová le hablaba por visiones. Él se presentaba, extendía sus manos hacia el oriente. Y recuerden, Dios le había hablado. Era el pensamiento de Dios. Dios usa al hombre. Dios le habló, es correcto. Le dijo: ve, extiende esta vara que tienes en la mano hacia el oriente y di, moscas. Moisés, bajo la sangre de aquella cabra u oveja, salió allí y tomó su vara y alzándola hacia el oriente dijo: así dice el Señor, aparezcan moscas. No se oyó ni una sola mosca. Él se regresó. Ya había sido dicho. Era un pensamiento, pero ahora había sido hablado, había sido expresado. Entonces era la palabra de Dios. Había llegado a labios humanos, un hombre sencillo bajo la sangre de un toro o una cabra. De repente, se notó una mosca verde que volaba por allí. De repente ya habían 5 libras de moscas por metro cuadrado. ¿Qué sucedió? Era la palabra de Dios hablada a través de Moisés, el creador, porque estando bajo la sangre, él estaba parado en la presencia de Dios y las palabras no fueron sus propias palabras. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Dónde está parada la iglesia hoy día? ¡Aparezcan las ranas! No había una sola rana en todo el país, pero después de una hora en algunos lugares había una acumulación de 3 metros de ranas. ¿Qué fue? Fue Dios, el Creador, escondiéndose en un hombre sencillo.
Ahora quiero hacerles una pregunta. Si la sangre de una cabra o de un toro fue usado como cloro, lo cual únicamente podía cubrir, ¿pudo colocar a un hombre en la posición para hablar la palabra creadora de Dios para traer moscas a la existencia? ¿Por qué tropiezan con el cloro de la sangre de Jesucristo que puede hablar y traer a la existencia una ardilla u otra cosa? No lo hagan, no tropiecen con la simplicidad. Crean que Él todavía permanece Dios, un hermano, perdón, del pecado, como quisiera. Luego en Marcos 11, 22, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Tengo otras 3 o 4 páginas, pero tenemos que dejarlas. Gracias. Dios ocultándose en la simplicidad, lo pueden ver. Hay algo errado en alguna parte. Hay algo errado en alguna parte. Cuando Dios dice algo, Él no puede mentir. Él lo hizo, la promesa. Ven, Él se esconde en simplicidad. Es tan sencillo. Los eruditos y elementos educados dicen, vaya, eso es telepatía mental u otra cosa. Usted sabe que es. Dios puede atravesar todas las edades del tiempo y decirle a usted exactamente lo que le sucedió allá. Le puede decir exactamente lo que usted es hoy y lo que será en el porvenir. Eso es aún por el cloro de Jesucristo. ¿Quién puede tomar a un pecador y blanquearlo para que pueda estar en la presencia de Dios? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces podéis pedir lo que queréis, quisierais, perdón, y os será hecho. Todo aquel que en verdad cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Cómo me podéis condenar? ¿No dice vuestra misma ley que aquellos a quienes vino la palabra, los profetas, fueron llamados dioses? Entonces, ¿cómo me podéis condenar cuando digo que soy el Hijo de Dios? Ellos fallan en verlo, fallan en verlo. Ahora, para esta iglesia, en los mensajes que vienen de hoy en adelante, no fallen en verlo, reconozcan el día en que estamos viviendo. Y recuerden, la sangre de Jesucristo aparta tan lejos del pecado de usted que ni se encuentra en la memoria de Dios. Quita toda mancha, que en perenne resplandor, norte y guía de edad al mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Oh, ¿cómo puedo yo estar completo? ¿Cómo puedo estar completo? Por razón de la sangre. No soy yo, pero esa sangre está entre Dios y yo. Yo la acepté. Y él la colocó. Yo soy un pecador, pero él es Dios. La química está entre Dios y yo para aniquilar el pecado. Entonces Dios me ve a mí tan blanco como el agua en el cloro. Mi pecado no existe, ni tampoco puede alcanzarlo a él, porque allí está el sacrificio. ¿Dónde pues está nuestra fe para creer la simple palabra de Dios? Lo que Dios dice, tómelo según su palabra. Dios ahora está escondiendo en la simplicidad de un grupito humilde. Pero algún día pronto Él se manifestará como siempre ha hecho en las edades pasadas. ¿Le aman? La congregación dice, amén. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. ¿Le aman? La congregación dice, amén. ¿No es maravilloso? Amén. Espero y confío que el mensaje produzca lo que debiera producir, que los pueda traer a un lugar donde no estén buscando cosas floreadas. Cuando vean a Dios en grandezas, miren cuán humilde es, y entonces allí verán a Dios. No lo estén buscando. Cuando Elías estaba en la cueva, le apareció humo, sangre, truenos, relámpagos. Ven todas estas cosas, sensaciones que hemos visto, la sangre en la frente, en las manos y demás sensaciones. Esas cosas no movieron al profeta. Él se quedó quieto hasta que oyó un silbido apacible, que fue la palabra. Entonces se cubrió el rostro y salió. Así fue. Recuerden, amigos, no anden buscando las cosas grandes. Usted dice, pues Dios habla de grandes cosas. Vendrá el tiempo cuando habrá esto y aquello. Cosas grandes. Ojalá estén captando lo que les estoy diciendo. Ven, cosas grandes y cuando esto suceda serán tan grandes.
Y será tan humilde que les pasará por completo. Ven, y usted mirará hacia atrás y dirá, pues eso nunca se le pasó por encima y usted ni lo vio. Es tan sencillo. Dios mora en la simplicidad para entonces manifestarse en grandeza. ¿Qué lo hace tan grande? El hecho de que él se quede simplificar, se puede simplificar. Un hombre grande no se puede simplificar. Él tiene que ser un dignatario, ven, pero lo que sucede es que todavía no es suficientemente grande. Cuando llegue a lo suficientemente grande, entonces es reducido así y se puede humillar. Como dijo aquel santo en Chicago, aquel hombre subió con su educación y cosas, salió derrotado con la cabeza inclinada y en verdad estaba abatido. Se fue derrotado. Si él hubiera subido como bajó, entonces hubiera bajado como subió. Correcto, ven. Sean humildes, simplemente sean humildes. No traten de ser raros. Únicamente amén en Jesús. Ven, digan, Señor, si hay engaño en mi corazón, si existe algo errado, Padre, yo no quiero ser así. Quítalo. Yo no quiero ser así. Oh, quiero más bien ser contado entre los santos en aquel día, Señor, y veo que se aproxima el día. Vemos que estos sellos comienzan. Si Dios nos los abre, y recuerden, solamente Él los puede abrir. Estamos confiando en Él. Dios le bendiga. Ahora me supongo que nuestro pastor tiene algo que decir antes de que nos veamos nuevamente esta tarde, y pienso que el culto de canto comienza a las 6:30. Así es, pastor. El hermano dice, comenzamos a las 6:30. A las 6:30 y las puertas las abren a las 6. Las puertas las abren a las 6. Los cantos comienzan a las 6:30. Y Dios mediante, estaré hablando esta noche sobre el tema del libro sellado con 7 sellos. Luego, el lunes por la noche, el jinete del caballo blanco. El martes, el jinete del caballo negro. El miércoles, el caballo pálido. Y luego, el jinete del caballo rojo. Y luego procederemos al cuarto, quinto, sexto. Y luego, el domingo próximo, por la mañana, quizás un culto de sanidad, no sé. Recuerden, estamos dedicados al Señor, nosotros mismos y la iglesia, para el servicio de Dios. Dios les bendiga. Me tardé una hora. Me lo perdonan, la congregación dice, amén. No fue mi intención, pero es que estaré con ustedes solamente esta semana y luego estoy viajando de nuevo. Y no sé hacia dónde estaré viajando, donde Él me guíe. Y deseo dedicar cada momento que puedo, porque deseo pasar la eternidad con ustedes. Dios les bendiga. Ahora el hermano Nehemi. Amén, mis amados hermanos, hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Hemos concluido con la lectura de este primer título, titulado Dios ocultándose en simplicidad. Si Dios permite, mañana continuaremos el siguiente tema. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por estos momentos tan gloriosos que tú nos permites vivir, Señor. A través de un mensaje glorioso nos ha despertado estas cosas, Señor, que están sucediendo. Hoy hemos visto cómo debemos ser tan sencillos para ser grandes. Y cómo las cosas tan sencillas se nos va pasando por encima. Y a veces por no captar cosas tan sencillas nos va pasando cosas bien importante, su Padre amado, siendo así un mensaje glorioso que tú enviaste a un profeta gentil a revelar todos los misterios, su Padre amado. Entonces, permite mantenernos con tu palabra en cada momento, en cada instante, Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, una vez más te pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Son los últimos tiempos que estamos viviendo, Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más, entonces el día de mañana continuaremos. En el nombre del Señor Jesucristo. Profeta Elías,
un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144.000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144.000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta. Primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Pentecostés, sí, Elías viene primero.